Hola, muy buenas a todos, mis mandrilones, mis monos, mis queridos amigos. Esta vez les traemos un pequeño análisis de lo que son las tier list. Hoy es. Uy, pará que me escucho de fondo. ¿Sos vos, Billy? Sí, sos vos, Billy, que está en la transmisión. Voy Sí, a bajar el volumen. Billy, la puta madre. Siempre hace lo mismo, Billy. Se las arregla para cagar toda la transmisión. Gracias, Billy. Bueno. Ya como sabrán, estoy con Billy, es un spoiler, me descubrieron. Billy no puede, no pasa de ser percibido, siempre se la manda. Bueno, Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. yo estoy por otro lado con Soso. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Bien. Yo bien, todo bien. Billy, ¿qué tal? ¿Cómo Todo estás? bien, todo bien. Perfecto. Bueno, Sí, todo venimos. bien. Acá tomando mi mate. Matecito, sí, estamos todos los tres con el Acá tomando mi matecito, mate. compartiendo. Sí. La ronda de mate salió. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es traemos la tier list. Yo hice por un lado la mía, que es la que está en el lado izquierdo, ¿sí? No, la tuya a la derecha. Qué pedazo de Tuya a la manco, o sea, derecha. ni siquiera el Sí, pole, sí. ya está, ya arranqué mal. Es verdad, la mía es la de la derecha. Y la izquierda es la de Billy, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es como presentar una especie de tesis Debate. al doctor Alan, al doctor Soso, y él nos va a cuestionar, o sea, nosotros tenemos que defender nuestra tier list. ¿Por qué están ahí? ¿Con qué criterios aplicamos? Bueno, en fin, el doctor les va a explicar. Doctor, les doy la palabra. Bueno, para los que no saben, una tier list es una especie de gráfico tentativo de quiénes son los mejores personajes versus los peores personajes. En el caso de lo que ven, está separado por tiers, que los tiers son como escalones, ¿no? Niveles, si le podemos poner. Claro, nivel. Entonces, los que están arriba, obviamente, van a ser los que están básicamente rotos. Y los que están más abajo, justo abajo de todo, ambos pusieron gente, o sea, personajes que no están en el ranking directamente, o sea, están por fuera. O sea, los más bajos sería el de la derecha, el que dice low tier, y el de la izquierda, el que dice trash tier. Esos serían los más bajos. Bien. Obviamente, hay que aclarar algo muy importante: ninguna tier list en ningún juego va a ser exacta. Es todo opinión. Exacto. Y sirve más que nada como para tratar de entender cómo está la meta en el momento, ¿no? Digamos, cuáles son los personajes tan fuertes, cuáles son los. Y obviamente hay muchas cosas que no se pueden decir en una tier list, por eso también estamos haciendo esto de cada uno defienda su punto de vista. Veremos cuáles son las explicaciones que da cada uno. Bien. ¿Algo más para agregar? No, creo que no. O sea, sí, una sola cosa. Las tier lists, si ustedes, por ejemplo, se sentaran a hacer una y se sentaran a hacer una un año después, cambiaría totalmente porque depende de lo que está fuerte de siempre en el momento. O sea, de lo que se descubre en este caso, porque el juego, si bien no se Claro. actualiza, se van descubriendo cosas. Exactamente. Bien, bueno, ¿querés empezar vos, Billy? Sí, claro, puede ser. Dale. Te escuchamos. Muy bien. Buenas tardes con todos. A ver, yo mi tier list la creé bajo ciertos parámetros, ¿no? Primero que desconocía un poco lo que era, o sea, cómo clasificar por escalones, ¿no? Sabía lo que eran los mejores personajes, a los cuales nosotros llamamos los clásicos top tiers, y los que no sirven, pues no, y los intermedios que son los mid tiers, y los personajes que no usamos. En este caso, conversando contigo, Joel, que me ayudaste más o menos a ordenar ciertos parámetros, dándome algunos conceptos para entender un poquito más y poder hacer esta tier list. Entonces, lo hice bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajo 8 conceptos, ¿no? Primero, la clasificación de los Broken Tier, Sí. que básicamente solamente puse a uno, que es Broly, ahí lo vemos en pantalla, que para mí es el personaje más roto en todo el juego desde lejos, ¿Por qué? de lejos. A ver, por todo lo que conlleva el personaje en sí, o sea, a ver, Broly tiene 4 barras de vida, tiene la armadura, ¿no? Que ya de por sí del juego, tiene una onda explosiva que es totalmente, o sea, difícil de regresar, tiene dos ataques imbloqueables, ¿no? Que es el martillo que es el ataque medio y el ataque final que también es imbloqueable. De por sí, las ráfagas externo triángulo no lo mueven. Y
Básicamente tiene que ser un personaje que tenga niveles un Super Saiyajin 3 para arriba. ¿Qué más? Y Básicamente. como dice, o Broly en las manos correctas, Broly es invencible. O sea, todo el mundo dice de que Broly tiene el punto débil de que sea lento, pero yo con mucha razón te digo que no, porque hemos visto Broly que son súper, súper rápidos. Sobre todo los... Básicamente, el problema que tiene Broly, digamos, es que juega con sus propias reglas. Todos los Sí, demás tienen pero... reglas generales y Broly tiene reglas especiales. No, hay que adaptarse a cómo juega Broly. Claro, pero por ejemplo, un Broly de buen nivel, rompe eso porque, como dije anteriormente, ¿no? La gente dice, Broly es todo esto, pero es lento. Claro, un Broly de nivel intermedio, digamos, pero un Broly que sea frenético, un Broly que ya en estos tiempos ya se han visto, Brolys muy rápidos que no te dejan ni respirar. O sea, te chapan la espalda y ya es una barra entera sí o sí que te baja. ¿Hace O cuántos porque te años quitan vida. juegan con Broly en Perú? Bueno, en Perú recién empezaron a usar a Broly en el 2015, si no me equivoco. O sea, Bastante. jugábamos con todos, pero comenzaron a sacarle el jugo en el 2015 y ya comenzaron a romperlo, pues. Bien. Vos, Bueno, y sí, ¿por qué dime. no, o sea, ¿por qué no considerás que tanto 17 como Cell estén en el mismo tier que Broly? 17 y Cell. Ok, porque, a ver, 17 y Cell, si bien es cierto, son personajes que son muy, muy buenos, todavía tienen ciertas falencias que Broly no tiene. Por ¿Cómo qué? ejemplo, a 17 y a Cell tú los puedes mover con cualquier personaje, para empezar. Un buen Chaos, No es que un no es buen que tienen Piccolo, falencias, un no es que buen no cual. tienen fa no es que tienen esas falencias, sino que no tienen esa ventaja que tiene Broly, que es Claro, distinto. es al revés para mí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, claro, pero en todo caso, no sé si me entiendes la idea de que con cualquier personaje bien usado, un Krillin, no sé, un Tiene más Piccolo, chance de ganarle, sí. lo que no puedes hacer con Broly, por ejemplo, ¿no? Con Broly ni no hay forma de que le ganes con cualquier personaje mid-tier o high-tier. Bien. Entonces, ¿qué más? Muy aparte que también, o sea, 17 y Cell, déjame decirte que son uno de los personajes más completos del juego, por así decirlo, uno de los mejores personajes. Cell, sobre todo, ¿no? Que es el personaje más completo, así hablando en general. Pero yo lo pongo todavía por debajo de Broly porque no lo comparo. O sea, Broly lo dejo solo ahí en esa clasificación. Ajá, bien, bueno, Ya. yo lo que creo es que Broly, o sea, sí, en líneas generales tiene match favorable contra absolutamente todo el cast, exceptuando un par de casos. ¿Por qué yo los pongo en Broken Tier a Cell y a 17? Porque ambos pueden lograr los mismos resultados contra Broly. Es decir, en lo que es el meta, si te pones a pensar, son dos personajes que tranquilamente a Broly le ganan. O sea, si bien Broly es estúpidamente roto, por eso está en Broken Tier, digamos, los otros dos también, o sea, no solamente le pueden ganar a Broly, sino si bien los matchups van a ser más balanceados contra los demás, es como que son. Le ganan a Broly, entonces ya está. O sea, por eso, desde mi punto de vista, van en Broken. Igual, eso de que Broly no lo pueda mover casi nadie es como que es algo casi que marca la diferencia total. Si no fuera por eso, obviamente no. Sí, de hecho, yo quiero hacer un comentario. Eso lo sabrán más ustedes. Yo hace mucho que no estoy en el competitivo. Pero bueno, justamente es una de las cosas que esta tier list toma en cuenta, pero no lo dice, y es qué tan fácil es de usar el personaje. Yo creo que vos agarrás a una persona de nivel, digamos, alto medio, ¿no? Que no sea de los más grosos. Y probablemente a Broly lo sepa usar mejor que a 17. O a Cell. Por el simple hecho de que es más fácil de usar, digamos, ¿no? O mejor dicho, el otro tiene que jugar mejor para poder llegar al mismo resultado. ¿Vos crees que a ver, Estas mira. tier lists están hechas acorde a lo fácil que es usar el personaje? No, no, yo no creo Ah. que. Yo no creo que esté en ese sentido, pero por ejemplo, Bill estaba diciendo, ¿no? De la diferencia entre un Broly que sepa jugar y uno que no. Exacto. Está hablando el tema de la velocidad. Sí. Exacto. Pero al mismo tiempo, vos sabés muy bien que si vos tenés a Broly en contra, tenés una necesidad de jugar mejor que el otro.
Sí. Lo que pasa, Alan, es de que ya en estos tiempos, como no sé en qué comentario por ahí vi en Facebook, sí creo que fue el de Pan Tostado, en donde estaba comentando sobre una bandit. Voy a partir de ahí, ¿eh? En estos tiempos ya no gana el mejor jugador. Voy a decirlo así, claro, así le duele a muchos, sino así lo digo de frente, gana el que mejor usa Broly. Y Shuel no me va a dejar mentir, en Perú todo el mundo usaba Broly y ganaba el que mejor usaba Broly. Es así de Eso simple. sí, O sea, al la final, verdad que sí. Broly hacía la diferencia. O sea, Pando es un gran jugador, muy bueno. Para mí es el mejor Cell del mundo, el mejor Cell. ¿Ok? Pero lastimosamente, en Perú tenían unos Brolys que estaban totalmente rotísimos. Entonces, por ahí que hacían la diferencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenían sus personajes. Que tenían sus personajes. Pero eran como que. O sea, tú le quitabas a Broly y le bajabas un 30% toda su película. Claro. Entonces ahí ganaba el Broly que le daba más daño, o el Broly que empezaba ganándole al otro, ese era el que ganaba la pelea. Bueno, Y eso es un así poco pasó. yo a lo que me refiero con la facilidad del personaje. O sea, digamos que con Broly por ahí uno necesita hacer un poco menos de esfuerzo para hacer la misma Sí, cantidad de daño. sin dudas. Y como digo, o sea, la presión siempre está en el rival, en el que el otro pueda matar a Broly o algo así. El Tenkaichi no es un juego que tenga inputs muy difíciles, por lo tanto obviamente no está esa diferencia de, bueno, podés dropear un combo, ¿no? La verdad que dropear un combo en el Tenkaichi es bastante imposible. Claro, o sea, Pero... volviendo por allá al tema de, digamos, por qué están en ese tier los tres, yo creo que va por un lado de, a ver, Broly, como vos dijiste, Alan, ustedes jugar bajo sus propias reglas. Como 17 Cell tienen sus propias reglas también, porque 17 te Sí. condiciona todo el puto tiempo, con las Sí. pelotas de mierda, y encima, malo cuerpo a cuerpo no es para nada, y tiene No. esa barrera androide que vos decís. Bueno, pero no es tan buena, pero esa barrera androide se cagan en cualquier poder, o sea, cualquier poder de hit Sí. se caga, se Yo caga. el otro día que estaba viendo las peleas online, que está bien que están jugando con lag, pero últimamente es más difícil volver de la barrera androide que la onda explosiva. La onda explosiva ya el timing está tan calado, está tan automatizado. Claro, sí, eso más que nada sigue en offline, pero bueno, volviendo a eso, a lo de la barrera, es como que le tiras un poder y se cagan casi todos los poderes, excepto los ataques de velocidad. Es como el único counter que le puedes encontrar o algún ataque de algún hit, ¿viste? Counter, entre Claro, comillas. Es la sí. forma de que no te cae tanto. Pues si no la tiene todo el tiempo a la barrera, porque ¿para qué usa la ráfaga? No la usa No, para otra sí, cosa. no las usas, no. Y, o sea, bueno, más allá de que todo lo demás balanceado, lo que tiene es las pelotas que están tan rotas como, o no sé si tan rotas, pero creo que sí, creo que están a la altura de la defensa de Broly. O sea, si bien Broly tiene un Sí. montón de cosas, las pelotas esas te condicionan cualquier personaje. Vos a 17 le sacás las pelotas y ya está, es un personaje normal. No tiene nada que Sí. hacer. Pero el hecho de que tenga las pelotas te genera mix-up, te genera approach, te genera poder jugar Tizonear. casonear tanto defensivo como ofensivo. Es realmente asqueroso. Vuelve el personaje, como te digo, te lleva a jugar bajo sus condiciones. No puedes jugar Bueno, como vos querés. de hecho yo creo que, por más que suene raro, estoy de acuerdo con ambas tier lists hasta acá, porque entiendo el razonamiento de que Broly tiene sus propias reglas diferentes de todos los personajes, pero al mismo tiempo también entiendo que 17 y Cell tienen tantas herramientas que casi que tienen sus propias reglas también. Yo creo que No. 17 las tiene Lo que y Cell pasa. no, pero Cell tiene tantas herramientas que no tiene ningún matchup desfavorable, o podría llegar a ser uno como mucho. Lo que pasa es que es más completo de por sí, por las habilidades que tiene, ¿no? Por las herramientas que tiene el mismo personaje. Pero yo te voy a decir algo, ya hablando así, ¿no? Así como hablamos de Broly, ¿no? De que tiene lo suyo, ahora sabemos de que Broly en las manos correctas, para mí, es el mejor. Ahora, 17 también se puede decir lo mismo, porque para eso es ya cuestión de estilos. La gente que tiene el estilo spam, o sea, el estilo que no es el corre que te alcanzó, bro, sabe correrse, sabe moverse, sabe por todo el campo, tanto que llega al punto de desesperarte, es en el que tú sí o sí vas a ir a atacar. Entonces las pelotas, igual a Cell también lo pongo en esa categoría. Sí. Es como que te vas y si el otro no va, es como que la pelea se torna aburrida. O sea, uno de los dos tiene que ir. Entonces el primero que va, pa pelotas.
Ah, filetes, o sea, es como que ¿Y saben son cuál es personajes la que ventaja que tienen. tiene 17 sobre los otros dos? Es que 17 te puede ir a buscar. Sí, Y te va a eso es ganar verdad. igual. Eso es verdad. Porque porque carga este ki solo, pues, ¿no? Claro, por eso él te puede ir a buscar, no gasta ki y tiene forma de entrar. No quiere decir que sea mejor seguramente escapar, pero el tipo Sí. está siendo presionado. Perdón, el tipo, digamos, tiene que ser alguien que se le está escapando. ¡Pum! Pelota, listo, ya está, te encontré. En cambio, Yo Cell creo que el... no puede ir a Y buscar encima no le también. puedes romper. Y encima no le puedes romper la guardia, porque generalmente cuando tú haces eso, lo que yo te haría es te lanzo un perseguidor y ya te como. Pero, y entonces 17 no, porque 17 simplemente como es androide, le haces un perseguidor, se cubre tranquilito, así tenga poquita barra de vida y no le vas a romper la guardia nunca. Exacto. Pensé que Sí, ibas yo a creo decir que algo así. la única realmente falencia, si le puedes llegar a decir que tiene Cell, es que no puede jugar a correr, digamos. O sea, puede, pero no al nivel que pueden los otros dos. No, o sea, para mí al contrario, de hecho es su mejor campo por el simple hecho de que mientras Cell está corriendo o no está haciendo nada, Cell está ganando, porque él está cargando barra para el Aster Image. Sí, eso seguro, pero yo a lo que voy es que, digamos, si vos a Broly lo tenés a alguna distancia lejana, lo mismo que a 17, es como que el hecho de tener que acortar esa distancia es totalmente mortal, digamos. Básicamente Sí. te puedes comer unas pelotas, te puedes comer, digamos, el gancho de Broly o la piña o lo que sea. En cambio con Cell, en distancia media sí, estoy de acuerdo con vos, pero en distancia más lejos no, para mí. Es Como que como que, bueno, sí. tendría una desventaja. Claro, porque ponele, yo creo que en distancia media, los tiritos, la velocidad de Cell y todas esas cosas, es como que sí, ahí tiene todas las herramientas, pero cuando está lejos no es tan así, me parece. Cuando está lejos lo que tiene es como que no hace nada, pero repito, mientras está lejos él Claro. está juntando barra, así que Y está sí. ganando. Esa por ahí Tiene 17, vos decís, sentido. bueno, te tira las pelotas y te chipea, pero de lejos son esquivables las pelotas, re esquivables. Entonces, yo creo que ahí en ese sentido por ahí gana un poquito Cell, pero igual es como que está muy, 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 muy parejo. Y por eso, como les decía, yo los dejaría los tres esos arriba porque son tres personajes muy, muy, muy específicos, muy especiales. Bueno, Bueno, seguimos pasemos con. a... A Sí, lo que ya. son los S++. Ya, yo había puesto ahí mi clasificación de los High Good Tier a Cell Filetes, a 17, pero vamos a dejarlos un poco de lado, ya porque ya hablamos de ellos. Ahí continuaba en la misma clasificación, los puse a Trunks Armadura, a Trunks Armadura Super Saiyajin, a Gogeta Super Saiyan 4, al Freezer de la tercera transformación, a Arale, al dragón Neo Shenron, a Babidi y al mono Baby. Ahora sí, Hay por dos ahí tienes algún. diferencias nomás entre las tier Sí. lists. Una es los que vos agregaste de Freezer y Babidi. Y Joel puso a Super 17 en esa tier list. Son Ajá. Y las a únicas Kid Buu. diferencias. Puso a Super 17 Ah, Kid Kibu, es Buu. verdad. Kibu Sí, hiciste mucho yo. más abajo, mal. No, lo puse ahí. Ahí está, abajo de Está RAM. en A, es bastante más Está bajo. en A, claro, es bastante más bajo, sí. Sí. Ya, y después explico también por qué. Ya, entonces explico esa parte, ¿no? Sí. Yo había clasificado a esos personajes de por sí. Bueno, vamos a hablar de los personajes que se diferencian con la tier list de Shuel. A ver, para empezar, el Freezer, fase 3, que por ahí también algunos me preguntaron. Yo creo que esto va más en base a, ¿no? A la experiencia y bueno, a lo que pasa en cada país, ¿no? Porque en cada país, pues, eligen ciertos personajes, ¿no? Que por costumbre pues ahí conocen Sí. o que si bien es cierto no lo explotan del todo porque no lo sabían, pues, ¿no? Bueno, para empezar, a ver, Freezer de fase 3 tiene los estándares de todo un top tier, ¿no? En la clasificación es un personaje para mí completo. Está de más decir que los personajes con onda explosiva priman por su defensa, Sí, ¿no? yo Más eso allá de te lo discuto, pero a muerte porque la onda explosiva es posible volver. Es decir, si el del otro lado sabe jugar bien, bien, y está al nivel más alto, Claro. que es la idea de la tier list, la onda explosiva es casi Claro. una ráfaga nula. Sí, pero lo estoy diciendo en términos generales. En términos generales, ¿no? Es como defensa, obviamente, ¿no? Más allá de que uno sepa hacer una de esa tech que se llama reacción o castigo. O un simple regreso a la Sí, onda, como tú mencionas. a ver, de ¿No? hecho, casi Hablando todos los de. personajes que están en los top tienen alguna opción defensiva, así sea After Image, así sea onda explosiva, Exacto. o sea, todos algo tienen. Sí, ya. Hablando de niveles altos, lógicamente.
Bueno, tiene un ataque perseguidor que también puede sumar barra de vida con la siguiente transformación, ¿no? Lo más roto que tiene en sí el personaje son el uso de las bombas cargadas, ¿no? Que aparte que te sigue, te infringe una cantidad exagerada de daño. O sea, es un dato a tomar en cuenta también, porque puede bajar igual o más que las de Babidi. Y no solo eso, ¿no? También te paralizan, Y tiene perseguidor ¿no? así. Lo peor es que no te puedes cubrir, no te puedes cubrir, porque sí o sí te caen esas bombas cargadas. O sea, tienes que estar moviéndote frente a frente al oponente, porque si tú estás abajo, estás arriba, por más que te cubras, te va a caer. O sea, tienes que tener bastante dominio de campo. O sea, te va a tener loco subiendo y bajando, subiendo y bajando. Más aún sabiendo que estas bombas no se cubren. En todo caso, te quedaría ir al ataque Acá Gardar y tira que no bajar paraliza todo. la bomba de Freezer. Estoy entrando ya Sí, mismo al bueno, yo juego digo que sí y lo estoy paraliza. por poner en pantalla, así que vamos Dale. a verlo. ¿A qué te referís con que no se pueden cubrir, Billy? Me refiero a que normalmente cuando lanzas bombas cargadas, tú te cubres y no pasa nada. Pero en este caso, la bomba de Freezer, tú estás abajo y Freezer te la lanza de arriba, tú te cubres, te cae y te tumba. O si estás Pero abajo también, o sea. porque te pega de atrás, decís. No, así te de frente, o sea, la bomba te sigue. Entonces, tú no puedes estar cubriéndote, no puedes estar cubriéndote quieto. Pero si te cubrís de A frente, eso me sí te refiero. las cubrís. Claro, de frente sí, o sea, por Ah. eso te va a obligar, sí o sí, a buscar al personaje y a bajarte los puros piñazos, ¿me entiendes? O Sí, sea, tienes que ir sí o sí yo entiendo a. que cuando estás así, como decís vos, ¿no? Arriba y abajo, y Freezer te tira la bola cargada, es como que si vos te querés cubrir, No, él te va a entrar por atrás no, no o algo va a paraliza. pasar. No paraliza. ¿Le Lo que robaste? tiene, ¿Le robaste? lo que sí tiene es muchísimo daño con los tiritos, saca 3700 con solamente cagarte a rayazos. Y con algún combo bueno, con las combinaciones de Alexander que tiró otro día, puede llegar a ser muy bueno, porque de hecho tiene la pelotita semi cargada. Uy, yo no puedo manejar. La semi cargada que estunea un montón, entonces taca, taca, taca. Uy, no, lo hice mal. Pero bueno. De arriba, de arriba. O sea, sí, tener daño tiene. O sea, es un lindo personaje. Melee, como siento, como que falla un poquito. Como que no es tan bueno, pero lo pondría como. Tipo como el. Este que puse yo. Tipo como Butengs. Como Butengs, más o menos lo pondría ahí. Los rayitos, la verdad, que los recordaba buenos. Muy, muy buenos. Pero no siento que estén tan, tan rotos. Pero sí tiene esto. Esto es asco. El ataque de velocidad con los rayitos es mucho asco. Sí, eso es sí, Siento por ahí horrible. como que es su única herramienta. ¿Qué tenías? Puenta explosiva No, y Hightation. es su herramienta más notable, por así decirlo, pero tiene muy buenas cosas, ¿no? Es un personaje que se puede explotar, ¿no? O sea, quién sabe. Por ahí que en algún momento lo rompen y. Sí, es verdad que es un Bueno, personaje no, que no aún no está. está roto del todo. Yo lo puse más abajo y no lo tenía que haber puesto tan abajo, realmente. Pero, a ver, ¿y el Max Power qué hacía? Ah, el Max Power te tiraba filetes. No, realmente es un personaje bastante bueno. Yo no lo pondría tan arriba, pero sí estuvo bien de tu parte recordar que no es nada malo. Totalmente de acuerdo con eso. Y pregunta si carga lento. A ver, me parece que no, que carga Y es normal. difícil verlo en. Carga un poquito lento, Entonces. sí. Carga un poquitito lento. Para ver, ¿cómo puede? Ah, gasto todo con esto. Sí, Tac, tac. gasta la ulti y carga. Sí, tiene una carga ahí medio. Yo creo que Sí. lo que más lento tiene de la carga es la animación hasta que empieza a cargar. Sí. O sea, es como que tiene sus cositas rotas, pero tiene un par de falencias. O sea, no está mal. No lo pondría tan arriba, pero yo creo que es un personaje que podría llegar a funcionar en meta un tiempo hasta que le descubren la vuelta. Y ahí medio que se le termina. Como todo, como todo, como No, todo. no, como Broly no. Ojo que le No, doy no la. estamos hablando de Broly, no estamos hablando de Broly, Estaba hablando estamos de un hablando bloque tier, Billy. Mirá, a ver, para pongo de nuevo la tier list. Estamos hablando que está casi en bloque T, que está en High God tier. O sea, está sí, yo al lo nivel puse de en Celly Hayate. 17. O sea, según lo pones vos. Yo lo Entonces, puse. si está al nivel de Celly 17, quiere decir que en algún momento le sacas la ficha y lo cagás. Y a Celly 17 todavía no le sacaron la ficha porque sigue igual. Claro. Eso es verdad. Lo que Yo pasa es que Celia igual. 17, si hubiera una clasificación entre Broken Trailer y High Good Tier, yo lo pondría entre el medio, ¿me entiendes? O sea, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo, te O sea, si entiéndolo. hubiera. Claro, yo lo pondría ahí, o sea, cerca y a la vez no tan cerca. O sea, Le, no. sí. O sea, De como si repente fuera no. otra división en tu caso, en Exacto, tu tier list. es solo Otra los división dos. para Celi 17. Sí, solo ellos dos. Exacto, solo ellos dos.
Bueno, yo igual te doy la derecha a Billy porque creo que fuera de joda es un personaje que la gente no sabe usar. Ajá, sí. Freezer. Y sí, sabemos teóricamente que tiene sus cosas buenas, pero es como que nadie lo perfeccionó, nadie le sacó el jugo, nadie sabe moverse. Estaría bueno que lo usen un poco más, capaz. Es por eso mismo que yo lo puse por ahí más abajo, que no debe estar en mi tier, tengo que corregir eso. Yo la verdad es que lo hice bastante rápido. Pero sí por ahí lo pondría en high mid tier o quizás en high tier. Pero para mí no debería estar tan arriba por el hecho de que tiene una falencia. Y aparte, otra cosa, es lo que decía hoy un poco Alan, ¿no? Decía, no, bueno, que las tier lists, más allá de que no son siempre exactas, depende mucho de qué es lo que se está jugando. Y si nadie está jugando y nadie Exacto. lo perfeccionó, no podemos saber si es God tier o no. Pero Claro. bueno, o high tier o lo Ojo, que sea. capaz Billy igual en Perú, como dice él, ¿no? Que capaz es un personaje que se usa en Perú y bueno, algo habrá Sí, visto. acá justamente hay un personaje, bueno, un jugador en realidad, no es muy conocido, se llama Irwin, ¿no? Este es él, digamos, lo rompió, bueno, hasta su máximo nivel de él como jugador, a este personaje. Entonces, es como que le da muchos problemas a muchos top de aquí. O A sea, pesar de que no tiene mucho nivel. vos has Sí, visto un Freezer obvio. así de buen nivel, Incluso entonces. jugó con Pandu y le ganó una pelea a Pandu bien ganada. Una pelea le ganó bien ganada. Y es Claro, justamente por ese personaje. pero ese tipo de personaje como Mr. Satán, que te ganan la primera pelea porque te comes las pelotudeces, porque te comes el spameo. Pero como a medida que No, le. porque te sorprende. Porque te Por sorprende porque eso, no te lo esperas. pero No, por no eso lo mismo. conoces. Tranquilo, tranquilo, Billy, tranquilo, no grites. Dale, Sí. dale. O sea, es por eso mismo, es a lo que voy. Es como que funciona la primera vez y después ya no funciona tanto, pero sigue siendo bueno. Esa es mi opinión respecto al personaje. Bueno, Bueno, a ver, seguimos. Ah, sí. un comentario. Bueno, yo había dicho que la tier list toma en cuenta, ¿no?, la facilidad de los personajes, sin mostrarlo del todo. Yo creo que la poca familiaridad también lo tiene en cuenta. Pensá que 17 Diesel, creo que todo el mundo habrá jugado contra 17 Diesel en algún momento, y sin embargo siguen estando top tier. Es como que son tan buenos que por más que los conozcas y sepas lo que hacen, te van a ganar igual. Exacto. Yo creo que puedo llegar a aceptar que Billy haya puesto ese Freezer ahí justamente porque la gente no lo conoce. Y puede llegar a pasar de que si la gente lo conoce más, caiga o no. Pero Claro, hasta que no sí. suceda, hasta que no suceda, pues, lo puedo llegar a aceptar en ese lugar. Claro, bueno, ¿qué más era el otro detalle? Ah, ya, el otro era Babi. Babi. Babi, ¿no? Es un poco lo mismo igual, ¿no? Que Freezer en Sí, ese sentido. sí, pero a diferencia también de esto, es claro. Que ya sabemos que su bomba cargada quita bastante. Esta sí paraliza. Esta sí paraliza. ¿Qué más? No recuerdo si Babi tenía los ítems como Mr. Satan. Llegaba hasta 7, si no me equivoco. No lo recuerdo Sí, bien. llega hasta 7, sí. A ver. Ya, eso. Hay que probar de repente. 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Sí, a 7 Bien. ítems. Y de verdad. Tiene Y un daño de la bolita. Mira, de resistencia tiene. lejos, de frente saca 3.300. Es un combo básico, casi. Y la cargada, ponele. Tenés una, tenés dos, tenés tres. No tienen tan. Ah, se rompen. Ok. Uy, ¿qué, La cuánto daño? habilidad T que. 3.300, 3.600 sacó. T puede tirar tres pelotitas cargadas. Es bastante asco. Y a ver cuál es la que paraliza. La semi cargada no pa sí, paraliza un poquito. Y la cargada Sí. sí paraliza un montón. Yo jugaría con este personaje así a tirar cargadas de a poquito. Voy a poner un poquito pantalla para que lo vean todos. Tier list. Pantalla no. Acá no. Vamos a poner este. Así la gente del chat puede comentar. Uy, no sé si sí, se ve esta. Yo lo que haría es taca, taca, taca y ahí como que taca, entra a la espalda. Y como mueve la Sí. mayoría. Igual te aviso que si vos haces dash con bolitas, hacelo, vas a ver el daño que hace. Sí, eso es lo más asqueroso que tiene. Chau, listo. Con la técnica de Alexander debe ser un asco esto. No sé qué tanto la puede Sí, aplicar, no. pero. Pero bueno, Aquí en ajá. Perú, por ejemplo, rompieron bastante ese personaje. Pedro, yo lo conoce, a su taxista favorito. Al Rompió bastante estafador, este sí. personaje. Rompió bastante este personaje que, sí, es una maravilla. El hecho simplemente de jugarlo en equipo. ¿Por qué? Porque muy aparte de que te quita un montón con las barras, perdón, con las bombitas cargadas, este personaje entra y sale del juego cuando quiere. Porque no sé si es porque es este personaje con dos barras y débil incluya, Sí. pero entra y sale rápido. Es como que desesperante porque él ve, Ah, te tres lanza un barras poder te robas, y un se corre. asco.
Y se corre. Sí, el agarre es un asco. O sea, tiene claro, esta que es la de daño, que no persigue, pero que va derecho hasta 3 barras, pero tenés la de 2 que persigue, ¿no? Sí. Sí, no, realmente es muy asqueroso. Bah. A mí lo único que no me gusta de Babidi es que es una ruleta rusa, digamos. O sea, si te lo metes en la pelea y te lo matan así de una, porque es muy posible, tiene baja defensa, es cuando, creo, también. Claro, eso es cuando no tienes, cuando tú no sabes. Babidi está hecho para personajes que saben correrse. Para personajes que son, digamos, del estilo spam, que se corren, que se van y te lanzan una bombita cargada y te meten el poder perseguidor. Nada más, ese es el juego de Babidi. A mí me parece que este personaje, o sea, es un muy buen personaje, pero tiene un poder de matchup que se le puede complicar. Por ejemplo, le metes unas pelotas con 17 y ya está, le sacas la barra. Y si le sacas la barra, ya casi que no te rindió. Por más que se vaya o tal como me diga. A menos que obviamente te metan unos buenos combos. Tiene barrera, tiene la barrera. Sí, pero la tiene que llegar a tener y gasta 2. Entonces, o sea, es muy situacional el personaje. Es como que hay que saber jugar muy bien. Lo que pasa es que ese personaje no es para que se quede en el campo. Ese personaje es para que entre y salga, nada más. ¿Entiendes? Sí, obvio que Billy lo entiendo. Pero yo a lo que voy es que, por más que sea así, es un personaje que lo agarrás y lo reventás. O sea, tenés que realmente escaparte muy muy bien. Sigo igual compartiendo con que está muy arriba, ¿eh? De hecho, capaz que quizás no está bien usado del todo. Porque este agarre que saca 3 barras es asquerosamente inmundo. Muchachos, es. tengo la tech de Alexander, no sé si gustas, se las paso por WhatsApp, si la pueden poner, si no... Ahí pregunté en el chat a Pan Tostado, a ver si se... Yo la tengo, pero no sé si... ¿Pasar a WhatsApp? Si les puedo pasar por WhatsApp. ¿Sí? Y la pongo, dale, ahora te la pongo. Apa. WhatsApp video, ¿no? La verdad es que me la pondría a hacer, pero prefería que verla del video y listo, porque no me fijé los inputs ni nada de eso, no sé ni cómo son. Pero yo entiendo que es como algo ir para adelante. Es como muy justo, por lo que dijo él. ¿Cuántos tira este? A ver. Si voy a... 3 tira. Ok, tengo que tirar 3 y tirar uno cargadito. 3 y tirar uno cargadito. Ahí está, ya lo entendí bien. Entonces tiene que ser tirar 3, uno cargadito. Ah. Ok, ahí va. Ahí te la pasé también, Alan. También te la pasé al WhatsApp, por cierto. Ok. Oh, hijo de puta, la descargó en vez de pasar el... Sí, mal, hijo de puta. ¿Qué tipo hijo de puta, boludo? Que siempre por la mitad, Billy. Oh, miércoles. A ver, para... Bueno, lo voy a buscar en Facebook porque gracias por nada, Billy. Bueno, yo creo que, volviendo al tema, ¿no? Es difícil... Me gusta... La verdad, hasta ahora me está gustando más la tier list de Billy porque es menos tradicional, digamos. Es como que la de Joel es un poco más lo estándar, digamos, ¿no? Personajes más completos, que se puedan defender melee, pero que tengas otras herramientas. Bueno, en cambio, Billy puso más estos personajes que por ahí tienen un plan muy específico, pero que dentro de ese plan son de lo mejor. Claro, o sea, si funciona el plan, ganaste. Claro. Joel, ahí te puse un link, pero no es de esta técnica, pero es básicamente, ¿cómo te digo? Es una maniobra que se usa junto con la bomba cargada y la parálisis. No sé si la puedes poner ahí. Sí. Posiblemente, yo creo que solamente se entiende la idea nada más, porque esto de aquí tiene equiparado, creo que un arcillo. Ok, no, está muy bueno, mirá. Está buena, sí, yo esa... La había visto hace poquito. Es una cosa. Es una coma. O sea, ¿te puede matar así si no te recuperás? Sí. Y básicamente sí. Porque ahí no se está recuperando la máquina. No, es que no se puede explotar ni nada porque está paralizado. Las bombas que paralizan más la parálisis. No. Si te recuperás, igual yo creo que puede tirar menos y no llegaría a matarte. Pero te saca fácil 3 barras de vida si tienes esa cantidad. Es un asco ese personaje, es un asco. Y lo peor que da cólera, porque imagínate que te maten con Babidi, o sea, no sé. Ah, eso es algo, es lo de menos. Es desesperante, te lo digo porque acá lo han usado bastante. Bueno, no, sí, bueno, viendo esa técnica, sí, creo que subiría. A mí es un asco ese personaje, de verdad. Creo que es uno de los personajes más difíciles de usar en ese sentido.
Puede ser eso también. Creo que sí, que es un personaje que claro, que puede ser que tenga todas las herramientas, que tenga las herramientas para ganar, pero sí es muy, muy, muy difícil usar en su máximo poder, digamos. Bueno, ¿qué más de la lista? Nada, de ahí todos los casuales, ¿no? Los mismos que tú. Bogueta 4, Neon Genron, Bueno, Joel, Arale. ¿por qué Kid Buu y Super 7 tan alto? Siendo que Billy, Ah, incluso a Kid Buu lo ah. puso más bajo. Bueno, ¿Por yo en qué? el caso de Kid Buu, el daño es asqueroso, nadie mira el daño cuerpo a cuerpo, pareciera a veces. Y no solamente eso, porque no sé si es lo de menos, pero no es todo. Lo que tiene Kid Buu es que tiene la velocidad suficiente, la velocidad tipo de un Piccolo Finn, la velocidad de todos los que son enanos, y que cuerpo a cuerpo a todos los que tienen velocidad media se los acaba cogiendo, o sea, hasta inclusive a un Cell. O sea, vos te haces cuadrado, cuadrado, te transportas al costado y ya estás ganando. Aparte de la movilidad que tenés en todo el campo de batalla. Un Kid Buu bien usado con los CL, con los CL2, ¿te acordás de ese video que puso Martín hace mucho? Pero mucho, te digo. Que era cuando empezaron a usar lo de los R2 que puso patinando sobre hielo y que era Kid Buu Ah, moviéndose sí. por toda la pantalla, una movilidad sumamente cochina, impensada. Bueno, eso es lo que tiene Kid Buu. Por eso lo pongo tan ahí, aparte de que tiene una perseguidora que te saca los 8000 justo, 8000 un poquito más, a veces nos sacan 9000, 8500 creo. Pero te saca los 8000, te deja en un estado donde te puede cargar de nuevo la perseguidora en la mayoría de los casos, o en casi la mayoría de los casos, te puede meter la patada y te manda a volar y ahí te puede o seguir el combo o cargar, o te puede llegar a meter el sueño y te obliga a que vos te saques con L1 vida. Y sin, o sea, si alguien que sabe usarlo te manda a volar a propósito y te hace el sueño sabiendo que vos no tenés para castigarlo lo suficientemente un poder o algo de eso, ¿cómo que le vas a castigar? Con tirito, ya está, no lo puedes alcanzar. O sea, es como que te Sí. obliga, te intercambia 2000 de daño que lo puedo hacer con tiritos contra 5000 de daño que se saca con la explosión, aparte de lo que le sacaste antes, que eso, le sacaste una barra, o sea, una barra y media por 2000. Para mí es un cambio totalmente worth. Otra de las cosas, bueno, lo que son las ráfagas no son ni muy, ni muy, muy, ni tan, tan, son ráfagas me, pero para mí en líneas generales también es como que haces un agarre, te le puedes meter atrás, se te puede meter atrás, así, tranquilamente. Ya tenés una barra menos y ya no te puedes recuperar. O a menos que seas Sí. muy, muy, muy zarpado con las manos, no estoy seguro si se puede o no. Lo otro que tiene era... ¿Qué más? O sea, yo pienso que es un personaje que es de esos de que en lo básico es muy bueno. Pero por ahí a nivel top tier, como para ponerse a la altura de estos que están acá, necesita un poquito más de manos, un poquito más de saber moverse. Tiene eso de que carga aquí a las chapas, entonces siempre tiene ataque a velocidad. El hecho de que tenga el ataque a velocidad te condiciona. No es lo mismo que las pelotas 17, pero su personaje te recontra condiciona, como quiere. Y no, bueno, iba a decir algo más, pero me olvidé. Pero con eso creo que ya tiene bastante. Bueno, voy a hacerte dos preguntas, digamos. La primera sería, ¿vos creés que Kid Buu está en el lugar de donde lo pusiste porque es más fácil de usar? Porque históricamente siempre fue así, pero ahora yo sé que no. No, para mí no. Para mí, por ejemplo, Gogeta 4, por ejemplo, está ahí medio de pedo porque tiene una barra más y porque saca muchísimo. Pero realmente, fuera de que es full melee, no tiene otra cosa que no sea daño. O sea, es un personaje que carga lento, que lo único que hace o sea, lo único que puedes hacer es estar full melee. Porque si vos te pones a cargar, el otro va a cargar más rápido. Y ya tus Sí, de poderes no acuerdo. son mejores que los del otro, en la mayoría de los casos. Salvo que te hagas el poder máximo, que ahí te rompe la cabeza, pero tenés que lograr llegar a hacer el poder máximo sin que te caigan a palos. Eso sí, es un personaje que te empezó a pegar y te destruyó. Es que la diferencia entre Kid Buu y Gogeta 4 o sea, es que Gogeta 4 tiene más daño, o sea, mucho más daño porque, digamos, es como dice Joel, ¿no? Todo es combo, 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 o sea, no sirve para otra cosa. Claro, por eso, O pero sea, vos lo porque. pones. Yo lo pongo. Yo lo que pensé en mi base fue: bueno, te pongo acá porque todos los que están acá, o estás igualado y les ganás a todos los que están abajo. Es decir, no les ganás completamente, vas a tener un match favorable, pero lo que es en el nivel, si yo comparo a Kid Buu con Gogeta 4, para mí gana Kid Buu, en líneas generales, contra el resto del cast. Si lo pongo contra Madan, lo mismo. Para mí gana Kid Buu, así Madan tenga onda explosiva y tenga el Madan, que me lo paso por las bolas, Madan. O sea, es un ataque bueno, pero es un ataque que no lo están sabiendo esquivar. O
O sea, hay muchas situaciones en las que te lo pueden meter y que te pueden recontraspamear y todo lo que vos me digas. Pero lo que tiene el Gohan de el Saiyan 2 o el 1 con el Madan es solamente eso. No, no, podés manejarte bien, tiene un melee decente, pero Sí, no eso es tiene verdad. nada resaltable aparte de eso. O sea, es putamente el Madan. Y por Ahora. ejemplo, sí. No, no, sí. No, bueno, qué sé yo, lo comparo también contra Vegeta Super Saiyan, que el de la saga de Cell. O sea, yo creo que le gana a Kid Buu en líneas generales. ¿Por qué? Porque tiene ataque de velocidad que saca más, porque tiene más velocidad para pegar, porque aparte, otra, el infinito de espalda de Eso Kid Buu. también. O sea, nadie lo usa. Y no lo usan porque, no sé, para hacerse los honorables, pero en realidad, si usan a Broly y usan el 17, o sea, que no sé qué vergüenza les darían usar la patadita de Kid Buu infinitas. Eso obliga a que el otro se rompa la vida sí o sí, porque no hay forma de escapar. O con Z Sí, Counter. eso es verdad. Está bien que justo eso es un tema de la versión que usamos, pero sí, está siempre, digamos. Esta tier list acomoda la versión que usamos, listo. O sea, Sí, obvio. cabió. O sea, Ahora, pero la. Sí. la otra pregunta que quería hacerte, suponiendo que la tier list se lea de izquierda a derecha, ¿no? O sea, No, eso digamos, no lo hice, izquierda a derecha. no, no, ya sé, pero suponiendo, ¿Kid Buu sería para vos, dentro de los personajes rápidos, el mejor de todos? Creo que sí, ¿eh? Así a simples rasgos, sí, creo que de los personajes rápidos, creo que. Porque el único que está en ese mismo nivel es ese 18, pero bueno. Sí, y Gogeta 4 es bastante rápido, me parece, pero me parece que es un poquito menos que Kid Buu. No estoy seguro del todo, por ahí la gente del chat me lo puede confirmar. Pero sí. No, o sea, Kid Buu más rápido, pero Gogeta 4 tiene más daño. O sea, es así. Sí, no, no, pero Bueno, yo yo lo voy pregunto, de los personajes rápidos, de los considerados rápidos, tipo Falla, André 18, el mejor sería Kid Buu. Sí, es más Sí, completo en ese sentido. en velocidad. Porque Yo lo puse ponele. abajo. Yo lo Yo lo que puse pone. abajo. O sea, no, no lo puse abajo, no tan abajo, pero si bien es cierto, lo puse como high tier a Kid Buu, es porque lo comparaba con un Goku Super Saiyan 4, por casi las mismas habilidades que tiene. Ya, no lo veía, no lo veo tan especial, te soy sincero. Por la defensa más que nada, ¿no? Porque siento que a Kid Buu lo chapa de espalda y tranquilamente le bajas la barra. O sea, es fácil bajarle la barra a Kid Buu. O sea, lo difícil es que buscarle la espalda no, pero bajarle la barra a un equipo una vez que lo tiene de espalda es fácil. Sí, eso es verdad. Yo las últimas veces que jugué y por ahí piqueaba a Kid Buu, me pasaba eso que vos decís. Me sacaban más fácil la barra a mí de lo que yo se la sacaba a ellos. También yo ya no tengo nivel, ¿no? Pero. Sí, Sí, pero malísima defensa. yo lo que fundamento es que un Kid Buu, lo que tiene, la ventaja que tiene Kid Buu es que nadie puede aprovechar, que su personaje tranquilamente se puede ir a la otra punta de la pantalla, se pone a cargar y lo tenés que ir a buscar vos. O sea, salvo que tengas un 17 o algún Cell, algo que tenga mejores ráfagas o mejores posibilidades de spamear, o por ejemplo el dragón Shenron, Kid Buu se puede tranquilamente quedarse lejos cargando, carga rapidísimo, te amenaza con el ataque de velocidad. Es como que te puede tener todo el tiempo en pantalla, es como que en cualquier parte de la pantalla, Kid Buu está bien. Kid Buu está Eso cómodo. Entonces, siempre van a. Y a Super 17, ¿por qué lo puse ahí? Es un personaje que no está lo suficientemente valorado porque no se sabe usar bien la mecánica de. No la usan. No sé si no la usan bien, sino no la usan tanto como deberían de absorber. Absorbe la mayor cantidad de poder, absorbe un montón de cosas. O sea, es como que no lo puedes molestar con tirito sí. porque se los chupa y te carga los clavitos. Es un personaje que se te pone atrás, te empieza el combo, te metes las pataditas, automáticamente te tira los clavos y tenés que esquivarlos a todos. O sea, no es tan Lo que pasa fácil. es que lo único que tendría Super 17 en todo caso es esa habilidad de absorber los poderes. Porque si hablamos de combos, sus combos son recontra fáciles de esquivar. O sea, Sí, pero. no tiene nada seguro, ¿no? O sea, más que la patada voladora, pero Sí, tiene un pero final fuerte. te mete un clavito y yo te saco la barra. Vos recién me hablaste de que Kid Buu es fácil sacar la barra. Bueno, acá si nos ponemos a hablar de sacar la barra, este chabón te la saca de una. Pataditas. Por eso te digo, por el poder, ¿no? O sea, Netamente tiene por que el poder, caberte, obvio. mejor dicho. Tiene que caberte, pues. Yo estuve analizando un tema, viste, de los matchups, eso bueno, después lo vamos a hablar. Y me causaba mucha risa que cuando estaba haciendo los matchups, hice el de Goku 4, ¿no? Con todos los personajes. Y cuando me tocó hacerlo contra Super 17, era como, che, este chabón pierde siempre porque vos le querés tirar bolitas y te las carga. O sea, hay personajes que te los anula con el Exacto. tema de la carga. Te los anula total. Y aparte encima de que tiene la misma ventaja que tienen todos los androides, es un tipo que se puede quedar en la otra punta de la pantalla y no tiene ningún problema. ¿Por qué? Le tiras pelotitas, las absorbe. Listo, ya está. Ya una vez que tiene las cuatro ráfagas, está ganando.
Esto, digamos, yo lo que me baso para cualquier tier en el Tenkaichi, para mí, lo más meta que hay en este juego es jugar spameando, jugar a poderes. Vos metés un poder, sacás 8000, mínimo, con la mayoría de los personajes. Lo que se hace hoy en día. Metés un combo y tenés que meter el combo completo, no tenés que fallar ningún input, y encima el otro te va a hacer Z counter. Más allá de fallar los inputs, no, esto lo ponemos, digamos, a que alguien que no erre input, que igual es una estupidez no ahorrarlos, pero bueno. Te pones un Z counter. Y ya está, y ahí ya depende del mind game que vos tengas, de tener siempre menos ki que el otro y bla, bla, bla. Pero acá no tenés que preocuparte nada, tenés que mirar simplemente tener tus 3 barras o tus 4 barras en el caso de 17, pum, tirar, sacar la barra, irte. O sea, esto es un poco, va de la mano de lo que decíamos anteriormente con Babidi, ¿sí? Si bien no es Babidi, es un personaje que juega de lejos y que no es nada malo melee, para nada. O sea, quizás no tiene los grandes combos, pero te puede pelear tranquilamente. Lo mueve a Broly, eso es algo que por ahí nadie toma en cuenta. Lo mueve a Broly, puede pasar una boludez, pero no. O sea, Broly lo tiene que venir a buscar sí o sí. Y si Broly lo viene a buscar, le puede absorber las pelotitas. Y ya está. O sea, ya se cagan sus pelotitas de mierda, le empieza a pegar. Mismo lo agarra de espalda, ya está. Broly se tiene que sacar con la onda explosiva. Le puede baitar la onda explosiva, le mete los clavitos. O sea, tiene un montón de cosas. Y lo mismo ponele que si le toca contra Shenron, que no sé si le absorbe el Kamehameha de fuego, pero sí le absorbe las Creo que no. pelotitas. Claro, creo Sí, que lo no. absorbe. Creo que no. ¿Lo Creo que absorbe? no, creo que Pará no. que lo tengo Para acá. mí sí, para mí sí. Ah, no, 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 necesitaría un Player 2, así que no. Yo creo que no lo absorbe, estoy casi seguro que no. Pero bueno, pero las pelotitas las absorbe. Es decir, se cagan unos cuantos personajes. No, lo absorbe, me tiran por ahí, sí, me parecía que no. Se cagan unos cuantos personajes. Eso para mí es algo. Lo que pasa es que es un personaje que hay que saberlo usar de la forma correcta. Eso es por ahí lo Dicen que. que no. Ahí en el chat dicen que no lo absorbe Sí, todo por eso es lo que dos acabo de golpes. decir. Que no, pero bueno, Saludos, no, saludos no. para Saclan. Bueno, ¿qué les iba? Ah, bueno, lo que viene a colación de esto, lo que les voy a contar. Estuve jugando unas peleas con Garda ayer y hoy. Y ayer jugamos un poco más. Yo piqué los personajes de siempre, los que me gustan, a melee. Y hoy se me dio por poner a Cooler, el primero, y a 17, perdón, a 13. A 13 el transformado, el azul. El Más azul. allá del resultado, del no resultado, yo realmente no hice nada raro. Lo único que hice es quedarme atrás de la pantalla y que él me venga a buscar. Y los resultados fueron más positivos hoy, si bien jugamos 2 peleas hoy nada más, y fue un casual y todo lo que vos me digas. Funcionó. Funciona el hecho de que yo me ponga a spamear como un idiota, esperar a que se me cargue las pelotas, simplemente jugar un poquito con su cabeza nada más, y tirarle o las pelotas. O con Cooler, tirarle, llenarlo de tiritos, esperar a tener la imagen reflejada o tener el Kaioken que lo tiene con una sola ráfaga, meterle el poder, correrme, ir para atrás, meter un poquito de daño melee cuando es necesario, irme para atrás. Y la verdad es que rindió más eso. Para mí es más meta jugar así. Por eso, la mayoría de lo que está arriba de todo es porque tiene algo que permite eso. Y por eso pongo en duda a Gogeta, por ejemplo. Claro, Lo pongo en duda porque es demasiado melee, es hermoso melee. Pero sacar el melee, o sea, digamos, tenerlo de lejos y ¿qué hace Gogeta? Nada. bueno, yo antes de pasar al siguiente tier quiero hacer una pregunta muy importante y es ¿por qué Baby Mono no está en Broken Tier? Yo la verdad es que no lo puse en mi caso porque no estoy seguro bien de cuánto puede llegar a ser. Entonces, no quiero decir, uy, sí, mirá, ¿sabes qué? Sí, no, porque lo he visto muy poco en práctica. Pero creo que es muy probable que podría estar. En mi Billy. caso, yo lo puse como High Good Tier, ¿no? No lo puse en Broken Tier porque he visto duelos con Broly y el mono Baby al 100% y Broly está por encima. O sea, muy Sí. aparte de que lo mueve con las ráfagas, lo trata como si fuera un personaje más uno más del montón, ¿entiendes? O Claro, sea, pero a envidia, ver, sí. pero Hablamos de un baby. cuerpo a cuerpo, de un cuerpo a cuerpo. Claro, pero Y Baby contra el resto, ¿no sería como un Broly contra el resto también? Sí, eso mismo pensé no, yo. yo digo que no, porque la super onda explosiva, perdón, la onda explosiva de Baby es mucho más fácil de regresar que la del mismo Rolly. Es No, uno. igual no va por fácil o no fácil. Vamos por Dos. ahí, qué sé yo, a que Baby es más grande. Entonces a veces hay poderes que los tiene que esquivar 2 veces. O sea, igual. Dos veces, dos veces. Claro, también, entre otras cosas, Es entre como otras una cosas, debilidad, ¿no? digamos. Es Ok, más o fácil, sea. es más fácil espaldearlo también. O Ok, sea, o yo sea, tengo un Vegeta 4, me es más fácil espaldearlo
al mono que a Broly, porque Broly al toque se voltea. Entonces, Baby, ¿No? digamos, Para poner. tiene pequeñas falencias que por ahí hacen Claro. que no esté mega Que roto, quizás digamos. no esté. Ojo. Claro. Para mí igual es muy, muy bueno. Pero bueno, hay que ver que cuando la gente lo empiece a Pero usar más. por ahí que tiene sus yo he visto, quien empezó a usar al mono, que fue Hugo de Francia, el Zoro se copió muchas cosas de Hugo, las perfeccionó, las mejoró, y comienza a hacer unos retes en la espalda, combo, 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 no sé cómo le mete un combito medio mañoso, entra, ráfaga, ráfaga, derrota un triángulo, combo, 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 te saca una banda de vida. Pero tienes que hacer el combo así, con los rayitos de la espalda, y te entra. O sea, no es un personaje, es un personaje para tomar en cuenta, te lo digo, es un personaje para tomar bastante en cuenta. Tendrías que Bueno, ahí. saber, o sea, estar acostumbrado a jugar con gigantes. Yo la verdad Sí. no paso. Bueno, ahí en el chat un poco están diciendo lo mismo que están diciendo ustedes, que Baby tiene un poco más de counters y que es más complicado de atacar. Sí, mucho más complicado. Está bien, muy bien. Ahí Pan Tostado dice, el mono resetea muy fácil. Mira. También. Bueno, pasemos capaz a la parte más picante, que sería los Gold Tier para ambos. Hay un par de repetidos, pero Billy puso bastantes más. Sí. Y ahí empieza a haber bastantes diferencias, te voy a decir. Porque está bien, están los Madame. Está Ah, Butengs, que es sí. como, bueno, otro personaje que también no es muy usado. Vegeta Billy Saiyan me puso a 4. Yajirobe. Sí. Ese te lo voy a atacar, te lo voy a hacer mierda. Ese para mí no puede estar ahí. Vos sabés que Dale, yo dale. agarré, vos sabés que yo Ahí. agarré, me puse Ahí a probar en está. el emulador justamente eso, porque alguien más también creo que Gardar fue que lo puso ahí, y me puse a fijarme y dije, no, papi, o sea, está todo bien con la espada que es incubrible, pero el Senzu gasta Ahí te la 5. pongo. Ahí te la pongo, muchachos. Tranquilos, serenos, morenos, serenos, morenos. Bueno, y otro que Ahí. también, perdón, Sí, te que gano. tampoco Seguro. sé si corresponde ese Android 16. Ah, yo no puse Ah, 16. está No, peleable no ese, puse sí, 16. está difícil, está Ah, difícil esa. Está muy difícil esa. ya. Ya, yo te voy a sacar cara por Hildegard y por Yajirobe, ¿ya? Que son los Bueno, que vamos a ahí ver. seguramente ustedes no. No, Dale, yo dale. Hildegard Tienen que no lo saber. pongo como nada. Yo no lo rateo. Para mí, queda fuera. Ya, yo a Hildegard. ¿Por quién quieren que empiece? ¿Por Hildegard o Yajirobe. No, por el que quiera, sí. Yajirobe? Sí. Dale, Yajirobe. Bueno, yo lo puse a Yajirobe ahí, dentro de esa clasificación. Porque Yajirobe de por sí es un personaje, o sea, es un personaje ladilla. Al igual que Babidi, puede salir y entrar del campo de batalla las veces que quiera. Hablamos que en una batalla con cambios, ¿no? De 3 PJ. Tiene un ataque imbloqueable, que es el de la espada. Y que encima que es imbloqueable, te persigue. Entonces, es un ataque que te sigue. No se puede esquivar porque es menos uno, o sea, automáticamente, por defecto del mismo juego. En cuerpo a cuerpo es buenísimo. Puedes jugar tranquilamente contra cualquier personaje que no sea Broly en cuerpo a cuerpo. Su final fuerte también, a diferencia de los demás personajes, tiene un plus de tiempo que hace que tu personaje quede aturdido más tiempo. Es un personaje que no vuela, no tira ráfagas, pero sus ataques con la piedrita, con el R1 triángulo, funcionan igual y puedes combinar con combos reseteando con las piedritas. Su último ataque baja un montón de daño, mientras que su ataque de medio persigue al igual que Babidi. O sea, como te estás moviendo, te va a ser difícil esquivarlo. Y eso no es todo, ¿no? También cuando carga aquí al máximo, se pone duro como Broly. Las ráfagas no lo tocan. Ah, sí. ¿Sí? Ah, buen Así dato. que si estás en carga máxima, te puedes ir con todo hasta que te gaste todo tu ki y es imparable. O sea, tienes dos habilidades, ¿no? La primera es que carga su ki al máximo con tres ítems de Blast y activa automáticamente su escudo. O sea, se pone duro como Broly, como te decía, o como un Super Vegeta. Y su habilidad especial para recargar su vida, que sabemos que es comer la semilla de ermitaño. O sea, tú estás en vida roja, estás por perder, lo mandas a volar a tu oponente, te comes la semilla de ermitaño y recuperas toda tu barra de vida. Y es incluso mejor que Kid Buu y mejor que Arale. Porque Kid Buu y Arale demoran entre 4 a 5 segundos para recuperarse. En cambio, Yajirobe dura entre 1 y 2 segundos para comer la semilla de ermitaño. O sea, es bastante rápido y pendejo. Uno, Y dos, aparte, tres, te tres. doy por ahí un tip, ¿no? Yajirobe cuando hace contra Z, o sea, es imposible, o casi imposible, Sí, eso es esquivarle verdad. con círculo. Es Eso es verdad. recontra pendejo contestarle una contra o el círculo.
Ya, esas son mis defensas contra ese personaje. Ahora, acá me hacen un comentario que yo no estoy de acuerdo. Vos lo sabrás de última si lo has visto más. ¿Sabés cuál es el drop dash? Sí, yo sé cuál es el drop dash. Bueno, ¿a vos te parece, como dice Pan Tostado, de que el drop dash es muy, muy fuerte? El drop dash es una deslizada, solo que el drop dash se hace es deslizada en el aire, que Ya lo solamente se sé, puede ya lo hacer sé. con personajes que no vuelan, nada más. Sí, eso lo sé, pero yo me refiero, ¿te parece una herramienta tan útil como para decir de que el hecho de que Yajirobe la pueda usar lo sube tanto de nivel? No, porque eso lo hacen todos los personajes que no vuelan, así que lo veo como una variante. No, no, Está bien, como no, algo no más lo. que tiene el personaje y tranqui, digamos. Sí, o sea, como te digo, es eso, ¿no? Es el hecho de que tiene esa defensa que cuando está en carga máxima no te caen las ráfagas y que puedes curar como te digo, rápidamente, ¿no? A diferencia de otros personajes que hacen sueño, que demoran bastante, este personaje es como una semilla de daño y ¡pa! Y entra y te golpea, te mete un espacio y se larga. Puede estar así todas las peleas, entrando, pegándote y se va. O sea, es así. Y en cuerpo a cuerpo, Sí. como te digo, es buenísimo. O sea, yo he peleado un Yajirobe contra personajes como Gogeta 4 y otros personajes. O sea, es buenísimo Yajirobe, de verdad. Es Sí, a desesperante ver, también, al igual. yo te había Sí. dicho que te aceptaba Babidi y Freezer porque son cosas poco ortodoxas, digamos. Y Yajirobe claramente también es poco ortodoxo, pero ese sí que no me lo vendés, ¿eh? Tiene combos random, o sea, hay que probarlo en todo Uno, caso. dos, tres. Tarda lo La única razón. mismo Adalé con el Waku Waku, ¿es el Nacha o el otro? O el Excited. Ah, no, Excited es Waku Waku el que se cura, ¿no? Sí, pero ese demora, ese demora. ¿Cuál es el que se Porque de cura? lejos. Te he preguntado cuál es el que se cura. El último. Creo que es el último, creo que es el último. Excited, a ver. Que es el Waku, debería ser Este. Waku Waku, sí, Excited. A ver. Uno, dos, tres. Tarda lo mismo. No, no, ¿ah? Te diré que el de Yajirobe es mucho más No, rápido. el de Arale para mí tarda lo mismo. Sí, Tarda es lo un mismo que el de poquito. Yajirobe. Para Sí. mí es un poquito más ¿Sí? rápido que el de ¿Lo Kid Buu, sí. el de, sí, has obvio, comprobado mucho más hacer? rápido. Sí, lo estoy probando acá y sí, pero igual de todas maneras, a ver, es algo que podemos ver después. Lo grabamos y le hacemos el cuento, es la contación exacta y listo. Dale. Pero sí, yo el otro día, ¿sabes por qué también te lo discuto? Porque el otro día, justo la pelea de Groot que estaba jugando con esos personajes No. chotos, sí, como que tres, cuatro veces quiso tirarle el Senzu y Claro. Y le Groot quitan un pero lo quiso poquito, tirar 3 segundos, ¿eh? pero lo que pasa es que se lo quiso a ver. Nosotros que ya no ya te dejamos de jugar. Tú vas a tirar un personaje, vas a comer la semilla de ermitaño ahí en la cara del personaje, o sea, Una vez que olvídate, le metió el tú lo espadazo, mandas, claro, lo mandas a volar y te vas y comes, o sea, no te vas a quedar ahí. Él No, no. pareciera que solamente lo tiraba y ahí mismo quería comer, o sea, es como que si tú te recuperas rápido, en este caso, es difícil ya, pero si lo sabes hacer, te curas rápido. Te lo digo porque Sí, o sea, acá afuera puede rompió funcionar, el pero tú cuesta 5 barras. O sea, son 5 barras que tenés que gastar. Sí, es mucho, es ¿Y cuál? mucho. Son 5 barras, pero carga rápido, Shen. Sí, pero por más rápido que cargue, o sea, no es que lo vas a hacer 10 veces en la pelea, lo podés hacer una, dos veces como mucho. Y si es que lo Es llegás a que Shen, hacer. es que Yajirobe, claro, es que Yajirobe no se va a quedar en el campo de batalla. Te vuelvo a Y bueno, repetir, ¿y cómo Yajirobe las carga? entra Las y carga de sale. afuera, papi. No, no carga de afuera, pero no carga de afuera, pero tú te vas. Cuando el personaje viene, cambias de personaje. Claro, el Haces la personaje viene misión y ¿cuánto carga estando dentro? O el sea, tiempo que te quedes, el y tiempo que pero te quedes. pues por eso Te mismo. puedes cargar 2 ítems, puedes cargar hasta 3. Te vas y vienes y después empiezas 1, 4, ya tienes Pero 5. por eso, o sea, vos me estás Y diciendo que la idea del personaje es no dejarlo adentro. Ok, no lo es no dejamos dejarlo adentro, adentro. pero cuando me decís, y viene y se va rápido, y pero si viene y se va rápido, no la llega a cargar. A eso a lo que voy. ¿Cuándo la Claro. carga? O sea, no está bueno el plan que O estás sea, planteando. O sea, está es que roto. lo vas jugando dentro de la batalla. O sea, en la batalla obviamente vas a estar entrando y saliendo, sabiendo de que es un personaje que solamente es Y pero si estás para entrando y saliendo, sorprender. no la vas a cargar. Es más, yo estoy poniendo contra la máquina, ahora voy a ver cuánto tarda, a ver, en cargar una barra. Yo creo que una de las formas que podemos llegar a entender esto que están diciendo es ver una pelea real, ¿no?
y ver por ahí cuántas veces entra y sale Yajirobe. Porque si vos me decís que Ya entra y sale puedo cuatro cambiar, veces, ya puedo cambiar. O sea, no no, ya tardó se nada. sabe. No, pero yo, está bien, pero en una pelea real no vas a cambiar tan rápido, es situacional. Pero yo lo que voy es que ponele, más o menos yo creo que debe cargar una barra por cada vez que entra y sale, ¿no? Fácil. Claro, es que tú tienes que esperar, o sea, a ver, tú tienes que esperar, digamos, lo suficiente como para que él no pierda la barra, no pierda la barra, ¿entiendes? No pierda la barra, pero al mismo tiempo también de que tienes que desesperarlo al otro para que te siga. O Sí, sea, si el otro te sí. sigue, tú puedes estar dentro todo el tiempo que tú quieres, con tal de que mientras más tus ítems venga, tú te puedes ir. O sea, no importa que así tú no lo ataques, porque sabes que si él se te acerca, tú le lanzas la espada y te puedes ir tranquilamente. O sea, Yajirobe, como te digo, es un personaje que te puede hinchar las pelotas porque te lanza una espada, se va. Y si el personaje que tiene no es un 17 que te va a lanzar pelotas o no es alguien que es fuerte en spam, tranquilamente Yajirobe puede estar corriendo por todo el campo y el otro tiene que venir a buscarlo. Bueno, decime qué personajes vos tendrías que tener del otro lado para piquear a Yajirobe. 17, de hecho, 17. ¿Por qué? No, 17 del otro lado. Sí, del otro lado, 17. No, Neo no entendió la Shenron. pregunta. Habilia que No, no, hablara no, con al revés, Manzanita, Billy. acordate. Al revés, al revés. ¿Contra qué personaje Yajirobe debería ser fuerte a eso hoy? ¿Qué personajes vos ves del otro lado como para decir, ah, esta es la pelea de Yajirobe? Cualquier personaje que no tenga ningún tipo de ataque a distancia, ¿no? Que O no sea sea que toda la tier list de 17. Joel que está diciendo que es para jugar a distancia no lo podrías pillar. Básicamente, ¿no? Porque son personajes que, por ejemplo, el 17 y Neo Shenron por ahí que lance ese poder de fuego que se expande. ¿Qué sé yo? A ver, Sí, los Trunks te diría. Kidu. Bueno, Kid Buu también porque el ataque perseguidor tiene bastante rango, o sea, te puede dar una vuelta completa. 18. Spamea, puede No, pulsar. bueno, 18 18 eso no. te lo acepto que es más No. peleada. No, 18 no, porque 18 es. O sea, 18 para que te caiga tienes que quedarte parado para empezar. O sea, no. 18 no. O Es más, sea. Yajirobe lo puede pelear a 18 cuerpo a cuerpo y O sea, lo que Yajirobe es tiene mejor. Yajirobe es que, digamos, que tiene algunos buenos matchups que puede llegar a romperle bastante las pelotas, por ejemplo, a los Goku, a los que son melee, les puede romper muchísimo las pelotas, eso sí. Pero yo acabo de fijarme y gasta 5 el ataque perseguidor. 4, perdón, el ataque perseguidor. Gasta bastante. Ah, un montón. Claro, es como que no es que, ay, que te puedo volver loco, te puedo spamear. O sea. No, lo que más se usa, Chuel, es el otro, Sí, el de obvio, papi, espada. que lo que más se usa es. Pero a lo que voy es que tiene un ataque casi al pedo, que lo puedo usar, pero lo puedo usar una vez y ya está, se termina ahí. Que no, nadie te va a cargar 4 barras. O sea, sí, está bien, tiene sus cositas, pero no, no, no me parece que pueda llegar a ser. Wow, una locura. Pero bueno, qué sé yo. Seguiría con otro tema. O sea, está bien. Puede ser, es Bueno. aceptable. Bueno, terminemos entonces Hildegard. con la parte de Bilis y de Hildegard. No, Hildegard y termino, pues ya, esa parte, porque creo que los demás ya están claros. Bueno, en Hildegard me basé en base. Bueno, todo esto de acá es obviamente en base a mi experiencia. O sea, no, o sea, no, yo no copié nada. O sea, todos esos personajes son porque yo los usé y lo poco que conozco. A ver, en Hildegard, yo lo clasifiqué ahí en Good Tier, porque a diferencia de los demás gigantes, tiene la onda explosiva más grande de todo el juego. No, ojo, onda explosiva, no la super onda explosiva de poder, sino la Sí, onda sí. explosiva. Aparte también tiene los ojos oscuros, que es como una imagen reflejada o un Sansoken, y ambas sirven como defensa. Así que le puedes dar el uso que gustes. Respecto a sus especies, tiene uno que es recontra inútil, que de verdad es primer, pero los otros dos especiales son muy buenos. La super onda explosiva, que es el ataque medio, tiene un rango grandísimo, ocupa casi todo el terreno del juego. Y si por alguna razón te has atrapado en la pared, ya fuiste porque te alcanza sí o sí. El máximo ataque, que es el poder de la llamarada, es el último, el especial, inflige una cantidad también considerable de daño. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Hildegard también lanza llamas, no sé si son seguidoras, pero con el triángulo tienen bastante daño. ¿Qué más? O sea, lo único que nada más que no, a diferencia de los demás de Mono Baby, es que no es muy buena combos. ¿No? Pero cualquier duda igual que tengas, el especialista en gigantes, ese es el Gardar de Uruguay, él te puede dar una por ahí una base, un, ¿no? Una mejor sustentación de los personajes. Yo lo clasifiqué ahí porque
bajo mi experiencia propia, tiene todo lo que te dije. Y eso. Hildegard, igual te voy a decir que tiene una gran, gran debilidad. Que si le haces el combo de 5 cuadrados, ¿viste? Queda muy estuneado y lo puedes hacer infinito. ¿Ah, sí? Sí. Tiene, ¿viste como Tao Pai Pai? ¿Viste que se mueve así medio raro? ¿Ya? Bueno, Hildegard le pasa lo mismo, pero le pasa con cualquier piña de espalda. O sea, digamos que si vos tenés un personaje que lo mueve y le llegás a pegar melee, y medio que fuiste, te voy a decir. Mira, por aquí justo recibí un comentario de un amigo donde me dice, casi nadie sabe que Hildegard tiene un tiempo de reacción de un golpe o ráfaga asqueroso, 0.5 segundos o 1 segundo de cara y 2 segundos de espalda. Con Freezer lo único importante es su ráfaga rápida y perseguidora, pero lo mismo que con Babidi, si te vas atrás, porque la mejor manera de tirar esas ráfagas es de abajo. Entonces te dejas solo arriba. No, no entendí. No entendí. Sí, no, No, la no, verdad que yo no, tampoco. flasheó. Bueno, ahí pasó el Twitch chat a lo que me refiero con el combo infinito. Tiene esa gran debilidad. Yo qué sé, no me parece. Ya el hecho de que, digamos, Baby Mono es un flor de personaje y sin Sí. embargo no es lo más roto que hay. Si encima me estás poniendo a Hildegard, tiene muchas más falencias. Yo qué sé, no me parecería por ahí. Yo no opino porque esos personajes ni los cuento yo, pero opino un Sí, poquito bueno. igual como Adam por algunas cosas. La super onda explosiva, la verdad, no me parece gran cosa, pero trato por ahí de mantener un poquito al margen. Prefiero dejarlo pasar. Pero bueno. Bueno, pasando a la parte de Joel, ¿cuál es el más diferente que hay ahí? A ver. Era 16. El 16, 16. 16, sí. Mira, para mí 16 es un personaje que está ahí, pero realmente zarpadamente bien usado. Pero muy, muy bien usado. O sea, tiene un daño asqueroso, como 1500 de daño. Te mete el combo de espalda o tanto de frente sin necesidad de meter una piña o un martillo giratorio. Y te abolla. Encima tenés el pump up, que ya es el pump up. Metes un poquito de combo, es más zarpado que una super. Plus eso, tiene lo de que carga solo, como todos los androides. Tenés el agarre, que el agarre con el agarre puedes parar el ataque de velocidad. Obviamente es muy bien usado. Estamos hablando a un nivel muy god. Haces agarre, te fumas los ataques de velocidad. Te acercás un poquito, tipo como que le haces una acometida rápido, X cuadrado, y le pegás al principio. Y agarrás, en vez de meter un agarre común, le metes ese agarre, entra, está cerca, en medio del combo, dejás de pegar, agarre, y el agarre saca 8000 y pico, y es como que podés jugar de lejos. O sea, tiene ciertos matchups que se le complicaría, por ejemplo, mismo un 17, ¿no? Donde lo pueden spamear. Pero al tipo, si vos lo ponés contra por ahí, qué sé yo, un Trunks, un Kid Buu, o algún otro personaje que no tenga cómo spamearlo con poderes de lejos, que es la única forma de acercarse con un ataque de velocidad, el tipo está en su salsa. Estando cuerpo a cuerpo está en su salsa. Y si le jugás de lejos y no tenés con qué, el tipo también está en su salsa. Está cargando barra, está ganando, mientras tanto. Y ponele, qué sé yo, que te rompe la defensa o algo de eso, ni siquiera necesita poder. Pam, pam, dos, tres viajes, combo, ya te saca 15 lucas, te saca lo mismo un poder max. O sea, son. Un poquito lo último que dije es una situación, es una herramienta más que tiene. Yo por eso lo pongo ahí arriba porque me parece que tranquilamente te rompe la cabeza, pero no da la impresión que sus manos no están preparadas en este momento para poder usarlo de esa forma. Puede ser que todavía no lo han estudiado a fondo ese personaje, o sea, no hay jugador ahorita que lo haya llevado pues a ese nivel, Se vamos a decirlo así. queda con que es Yo por lento. ejemplo, no lo pondría ahí. ¿Por qué? Para empezar, ese personaje no tiene combo seguro. No tiene cañón de ki, Si no te tiene saca lo capa mismo, voladora, o te sea. saca lo mismo a cualquier combo seguro de los de abajo. Esto es verdad, Le eso es chupa verdad. huevo. Pero pasa que ese personaje es. O sea, ese personaje tiene que ir a buscar sí o sí. No, eso es lo que Muchos acabo de decir. personajes Es lo que acabo de existen. decir. No tiene que ir a buscar. Claro. Siempre. ¿No? No tiene que ir a buscar. Lo que es que no se va a quedar quieto. El personaje. El ¿Por personaje. qué no? El personaje es más fácil. Es más fácil buscarle la espalda, más fácil ¿Pero por qué no se va a quedar esquivarla. quieto? Incluso. Está cargando barra. Está ganando.
Sí, yo O sea, creo se ha... que, perdón, perdón, Billy, yo A creo ver, dale, que dale. hay una cosa que también hay que entender, que Joel en todos los juegos que jugó en toda su vida juega muy defensivo. No, yo juego melee, yo juego ataque. De hecho, no es mi forma de No, jugar. no, 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 ya sé, pero yo lo que digo que vos te gusta más jugar con el error del otro que a forzar vos el Ah, error. eso No sé sí, si se eso entiende seguro. así. Sí. Entonces, Como en entiendo todo. que... Claro, no, pero Joel juega así todo, es increíble, juega así todo. No, no, sí Y... sé, o sea, como el Zodo, digo, porque el Zodo también juega bastante la psicología, juega con el error del Claro. otro. Es más o menos Pero así. bueno, cuestión, yo entiendo que hay un llamémoslo un sesgo, si querés, Dale. de que personajes que tengan esas opciones de no hacer nada y hacer que el otro esté obligado a hacer algo, a Joel le van a favorecer y por eso lo va a poner más alto. Pero sí, si vos jugás así como si fueras una pared, digamos. Así como te dice el yo no hago nada, vos tenés que venir. Y ahí 16 está en su salsa, sí. A mí no me gusta mucho personalmente las piñas que tiene 16. Como viste, hay una que erra, viste, que Sí, cuando está las pegando. primeras, sí. Acá Sí. contra Vegeta lo erra al principio, sí, es verdad, eso lo baja un poco. Generalmente no molesta mucho. Sí, si erra, Saca hay uno que. 5.800 de espalda con el combo básico sin tirar un golpe, un puto golpe seguro. 5.800, papi. Sé que hay un par de personajes que erra, creo que la primer piña de ellos es un bajón. Pero, digamos, sacando justo esos matchups muy específicos que erra la primer piña, y es muy difícil poder entrarle sin arriesgar tu barra de vida, digamos. Por eso, es como que es un tipo que es para jugar esperando y como te digo, y conocer a la perfección todos los matchups. Estamos hablando por eso, Es más, es un tipo para jugarlo muy alto nivel. voy a tirar un comentario muy controversial, seguro. Dale. Me parece que planteando esto que dice Joel, 16 puede ser counter de Broly, fácilmente. Yo creo que sí también, pero bueno, pero es como que es algo que todavía no se puso en práctica. No, obviamente. Habría que, como te digo, llevarlo a... O sea, tendría que haber un jugador, o sea, no Joel, obviamente, sino un jugador activo que lo rompa en estos tiempos, ¿no? Y que nos pueda decir, oye, mira, tanto tiempo estaba ahí y nunca Mira, nos dimos cuenta, les voy a ¿no? leer un comentario que justamente va a lo que yo les digo. Dice, y las bombitas son relentas, es una opción menos de ataque. Es que justamente ese es el No estamos problema. hablando de atacar, No, no sí. están entendiendo esa parte. La gente es como que tienen su chip en la cabeza desde ir a buscar como un negro cabeza. No, si los que ganan son los que tienen paciencia como el Zodo, los que te esperan a que vos te equivoques. Entonces, más a mi Che, favor. Joel, probá si 16 lo mueve a Broly. Ah, sí. Porque acá me dicen que no. Si esa Es es probable que verdad, no. no, ya. Lo mueve la Yo segunda. creo que no. Debería. No lo sé, pero yo creo que no. A la segunda lo debe mover. Ah, si no mueve a la segunda no es tan grave, pero. No, no, no. No, para mí no lo mueve. No, no lo mueve. Es que lo que pasa es que creo que tiene el menos del nivel de un Super Saiyan. No, el nivel de un Super No, Saiyan, no, menos de un tarda, Super Saiyan tarda. 2. Lo mueve como. Lo mueve el segundo golpe, pero como erra tanto. Como un Super Saiyan 2, más o menos. Claro, Broly más sí. grande, ¿no? Sí, no, no lo mueve mucho. Y no, las pelotitas tampoco. O sea, es como que está difícil el matchup este. No, no sé si sería muy counter, pero repito, es a muy, muy hard level. Y es dejar de pensar a ir a buscar. Porque, repito, el que les gana todos los torneos, ganó dos veces un torneo internacional, fue el Zodo. ¿Y el Zodo cómo juega? Esperarte a que vos te equivoques. Entonces, todo puto, les recabe. Sí, bueno, igual creo que estaríamos por ahí un poquito de acuerdo con el comentario de Pan Tostado de que 16 es Broly nerfeado. Sí, obvio, obvio. Sí, tal Sí, cual. probablemente sí. Estaría interesante por ahí en Perú que usan tanto Broly. A ver si con 16 le pueden encontrar la vuelta, ¿no? Ya que más o menos por ahí puede llegar a ser un estilo parecido. Otra cosa, Hay estos petes es una que... boludez más. Es una pelotudez, pero Dale. 16 tiene un poquitito más de defensa. O sea, no es la gran cosa. No es que te va a marcar la diferencia en el puto match. Pero es un puntito a favor. Es como todo le saca menos. O sea, no tiene una barra más, pero tiene más defensa. Entonces todo le saca menos. Es una opción más que tiene. Aparte, bueno, la onda explosiva, que si la ponemos en lo de bueno, de que es difícil volver, es una de las más difíciles de volver también. O Sí. sea, te tira onda explosiva y listo. Chu, ya te sacó encima, me voy de nuevo para atrás. Sigue siendo una pared. Mirá, es interesante lo que dice Pan Tostado. Si juegan con Ban, 16 puede ser una alternativa. Sí, yo creo que Sí, sí. yo también.
Yo creo que un poco, ¿no? Este tema de que sea un Broly nerfeado hace de que justamente nadie lo usó porque pueden piquear Claro, y obvio, si es más Ahí fácil. sí le doy la razón. Ahí sí le doy la razón a Pato Estado. Si hubiera una banlist, obviamente se descubrirían más personajes del juego que así nomás no han salido a la luz, ¿no? Uno de ellos puede ser 16. Bueno, de hecho creo que Cuatro Estrellas pasó algo parecido. Cuatro Claro. Estrellas fue un personaje que nunca nadie usó. Hasta que no sé qué habrá pasado si jugaron con puntos PD, si En la jugaron con Shigoku ban. porque era con base. Entonces, como era con base, empezaron a... Ah. Bueno, ve, ahí esas reglas raras lo hicieron surgir. Y mirá dónde está ahora en la Tierra. Y no, yo creo que nadie discute que Cuatro Estrellas esté ahí. Ahí Violacráneos dice, fácil espaldearlo si no tienen las cuatro barras aquí. Sí, papi, pero pensá que es fácil espaldearlo aquí en Agrot. A otro no. Claro. Hacéselo al Tenía que Zodo, ver, qué claro. tenía A ver si lo espaldeó. qué tenía que ver, creo, O sea, si vos que jugaste contra Grodd, sí, obviamente. Es como le dije a un pibe el otro día. O sea, se centran en estrategias súper boludas que le entran a los petes. Y sí, a los petes le entra, pero alejate de esa persona con la que estás jugando que le entra esta estrategia boluda porque no te ayuda a mejorar. Vas a seguir siempre pensando que tu estrategia funciona. Jugar a los que juegan bien. Pero bueno, ese es otro tema. Ah, volviendo a lo de acá, a la, yo quiero Son Goanda. Lo veas Son Goanda ahí arriba, el Saiyan 2, en la God Tier de Billy. Y para mí, yo voy a decir por qué para mí no está. Y después voy a escuchar por qué para. Espera, al Gohan, Super Saiyan 2, Ah, niño. el adolescente, El sí. adolescente, De la Teen saga Gohan. Cell, de la saga Cell. Exacto, bueno, yo voy a decir por qué Ya. no. Primero, tiene menos defensa, o sea, todo le hace más daño. Y eso es muy importante a la hora de comerse un poder, te puede llegar a sacar la barra o no. Segundo, cuando se levanta, si vos te llegas a levantar con abajo, gasta dos barras. Es Sí. una boludez, pero es una boludez que te puede llegar a cagar. Tiene. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, los combos están muy buenos. El daño está bien. Es un buen tipo Belé. Es un buen tipo y es muy rápido, tipo un Kid Buu. Pero ves, por ejemplo, Billy lo pone arriba de Kid Buu. Para mí ni en pedo. Kid Buu lo destruye a Son Goanda. O sea, que tiene una onda explosiva. ¿Y qué? Si es fácil devolver la onda explosiva que tiene encima. O sea, lo más groso que tiene es el Kamehameha. Que si de alguna manera te logra juntar las tres barras, te mete algún agarro, te mete algún ataque, algo en lo que pueda llegar a meter el imperdonable y te mete el Kamehameha incubrible, ahí sí, saca mucho, es incubrible, todo lo que vos me digas, y aparte encima es doble, algunos personajes le pega con electricidad al costado del Kamehameha, lo tenés que esquivar dos veces. O sea, sí, pero no es lo que hace, no lo tiene todo el tiempo, lo tiene una vez cada tanto, es muy situacional. Tiene el Kamehameha con dos, que saca creo que 8000, está bastante bueno, creo que un poquito menos, acá no sé cuánto saca. Está muy bueno. Tiene, pará, déjame terminar. Tiene después Dale. las pelotitas esas que son menos uno. Está bueno, está lindo. Es como un personaje completito en cierto punto, pero no tiene nada particularmente roto más allá de lo melee. Es como un Gogeta enano. Eso. Yo había puesto Bueno, y. justamente al Pero saca menos. Gohan. Igual, o sea, sí. Está bien, está la discusión, ¿no? Si Gogeta pertenece a High Gold Tier, pero. Sí, vamos a esa consideración de que es un Gogeta enano. Y ya Gogeta está como medio. Sea, si Es tenés a Kid como. Buu, que puede hacer lo mismo que Gohan y mejor. Kid Buu tiene que estar arriba. Sí. O sea, porque saca más. No tiene el problema de que tiene menos defensa. Tiene un ataque de velocidad, con eso te condiciona el doble. Gohan, las pelotitas esas, ¿cuánto sacan? Sacan 6000. Ahora me fijo, Sí, pero no sé. ponele ese 500. Pero no, o sea, no, Lo que pasa si es, las tuviera con dos, sí. Te digo, bueno, ¿sabes qué? Sí. Pero las tiene con tres. acuérdate que ese Gohan también tiene poder de cuando se pone en carga máxima, Sí. las ráfagas tampoco lo mueven. O sea, Sí. tiene esa defensa como Broly, ¿no? O sea, es un Pero personaje rápido también, es igual es como que... que cuando llega a carga máxima, ¿y cuándo llegas a carga máxima en una pelea? ¿Cuántas veces llega a carga máxima en una pelea? ¿Qué vas a jugar a cargar? Para jugar a cargar No, pero te elegí Kid Buu y te mete un no es ataque de que pueda velocidad. cargar. No, pero es que tú todo lo ves con Kid Buu como... O sea, tú lo que estás diciendo ahorita estás No. tratando de entender de que Kid Buu neutraliza todo. O sea, eso es No. lo que yo Yo estoy lo diciendo. que Lo que dije, estás diciendo... 6500 acá, sí. Yo lo que digo No, es es que que. tú para todo dices, Kid Buu esto, Kid Buu esto. O Porque me sea, viene de parámetro, papi. es que está bien que lo quieras poner a Kid Buu arriba, pero es como que se te habla de un personaje y dices...
Viene Kid Buu y esto. Viene Kid. Yo No, a Gohan estás lo confundo. equivocado, estás equivocado. Acabo de mencionar a Kid Buu porque Kid Buu lo hace mejor, simplemente por eso. O sea, estoy diciendo, este personaje es bueno, pero ¿para qué querés un personaje que hace todo esto si tenés un personaje que hace exactamente lo mismo y mejor? Y puse a Kid Buu de ejemplo porque justamente vos lo pusiste abajo de Gohan. Entonces, para taparte el culo dos veces nada más. No, yo lo puse, claro, está ahí abajo, pero Sí, lo pusiste tampoco abajo. está, tampoco está tan abajo. O sea, Pero está si abajo. ves tu clasificación con la mía, si ves tu clasificación con la mía, tú la has puesto a Kid Buu en High Good Tier y a Gohan lo pusiste en High Tier. ¿Está En bien? cambio, yo lo puse al Gohan, lo puse en Good Tier, en Good Tier y en el otro en High Tier. O sea, es casi ahí. Y No pero hay mucha vos estás diferencia a diciendo que comparación Gohan es de. mejor que Kid Buu. Y yo digo que Kid Buu es mejor que Gohan, lejos. Fíjate mi lista, fíjate mi clasificación y fíjate la tuya. Tú lo pusiste muy abajo a Gohan y a Ese es Kid otro Buu. tema. Yo no. Ese es otro Yo tema. no. Yo lo puse. Yo Pero lo puse. Lo que papi, pasa estamos que. discutiendo ahora de que cuál está, de por qué Gohan está ahí arriba. Y yo digo, para mí no tiene que estar ahí arriba, simplemente eso. Justamente es que eso es lo que te estoy diciendo. Yo más básicamente hice la clasificación también considerando de que los personajes que están abajo puedan jugar casi a la par con los personajes que están arriba. O sea, por ¿Entiendes? O sea, ejemplo, no es que los sí que tampoco está, tan tan lejos. pero entonces sería los que está, los A tier, tendrían que poder jugar a la par de los S tier, S más, Claro, ¿no? o sea, Y no están está al mismo bien. nivel, pero o sea, trata de que sea como una, Y eso como en qué, escalón, como qué escalera. fundamenta, y eso qué fundamenta lo que decís, no entiendo. Es que estoy haciendo comparación con tu lista. Como tú pusiste a Gohan abajo y a Kid Buu muy arriba, o sea, dos escalones arriba, yo Ajá. lo puse ahí nada más, yo lo puse casi en la misma línea, si te das cuenta, abajo ¿Sí? de Gohan. ¿Y? Ya, y no hay mucha diferencia. O sea, ¿Y? es verdad que tiene que decir lo mismo porque ambos son personajes melee, ambos son personajes a combos, ¿sí? Pero yo ahí le agregaría, por ejemplo, que ese Gohan tiene la onda explosiva. Aparte de eso, tiene la habilidad de destransformarse y transformarse las veces que quiera. Yo lo podría usar como un perseguidor en un Super Saiyan 1, ¿no? Considerado también, porque para mí esa es estrategia. Sí, eso O sea, cuenta, pero a ver, hay muchas transformarlo formas de estar en eso. para meter un ataque de velocidad. Que el ataque de velocidad que Kid Buu Sí. tiene sin destransformarse, sin gastar una ráfaga. Me parece que no hay mucho más que Claro. pensar. Pero lo que pasa es que yo te digo porque tiene muchas más variantes. Kid Buu solamente es esos. Kid Buu es. Ataque al perseguidor, velocidad combo, nada más. Gana, Como con te dije, eso no gana. tiene, no tiene, no, no, pero no, no tiene, no tiene, no tiene, la, no tiene defensa, no tiene onda explosiva, no tiene Pregúntale máxima a Pandua. atrapada, no tiene. No, a Pando no, a Mickey de repente. A Pando no. No, yo a Pandua, yo le voy a dar los resultados a Pandua. O sea, le voy a dar los resultados contra los peruanos. O sea, Mickey dicen que es mejor Kid Buu, todo lo que ustedes miran, pero yo no lo vi jugar contra Sí, un peruano. sí. Yo lo vi jugar a Pandua No, contra un peruano con Kid Buu pero y yo dar hablo de un. resultados. No, no a todos, ¿eh? Algunos por ahí, pero no, no a Dio todos. Si resultado, no, punto. hubiera jugado con Kid Buu todas las peleas, ¿no? Pero lo empezó a dar resultado último. Igual, a ver, no quiero entrar en la discusión de Kid Buu, si es mejor que todo, si es top tier. Sí, Da lo mismo. porque ya vamos a Porque entrar a esa. vos como que te pusiste mal cuando te tapé el culo. Está todo bien, Billy. Yo sé que es normal. Pero No, yo no, estoy no pasa, no, respondiendo, no pasa nada. Pero no yo pasa estoy nada. respondiendo lo que tú. Por eso, pero te pusiste mal cuando te tapé el culo, igual es normal. Lo hago siempre. O sea, no pasa nada. Somos amigos y siempre lo hago, así que no pasa nada. En fin. Gohan para mí no debería estar ahí por eso. El Kid Trunks es algo que, mira, no te lo voy a discutir porque es como que siempre me pareció un personaje que es como que no está bien aprovechado del todo y es como que te amenaza porque tiene las bolas esas de mierda, que no sé si gastan dos o tres, creo que gastan dos. Ya me estoy por fijar. Y encima tiene el ataque de velocidad. Ya les digo. No sé ni dónde está, acá está. Creo que hay un tema con algunos personajes de esa parte, ¿no? De los que sería High Tier. En el caso de la tier list de Joel estaría Picoro Finn, Gohan Teen, ¿qué Sí, más? gasta Bueno, los dos. Kid Trunks. Esos son personajes que son muy todo o nada, digamos. Claro. Entiendo que Saca. justamente por eso están, también están en High Tier y no están en Gold Tier, ¿no? Claro. Pero sí creo que en ese sentido. Kid Buu es un poquito menos todo o nada. Yo creo que Kid Buu tiene un plan B dentro de su idea de cómo tiene que surgir la pelea. Sí, una vez mencioné a Kid Buu a Billy que se pone mal.
Pero fuera de eso. No, pero es que yo, tú me estás hablando de Kid Buu en base a lo que tú has vivido, tu Ya experiencia. Yo está, también Billy, tengo te una estoy amiga. troleando, qué fácil que sos. Pero fuera de eso, o sea, yo por ejemplo acá lo tengo a Kid Trunks y a mí siempre me pareció un muy buen personaje. De hecho, es un personaje que te vuelve loco, pero tiene una Sí. barra menos, eso por ahí lo malo que tiene. Pero de todas maneras, Justo. podría estar ahí tranquilamente. Ese no te lo voy a discutir como a Gohan Saiyan 2. Este no te lo discuto mucho porque es probable, ¿eh? Las pataditas aparte de frente son una masa. Son como Sí, casi todo incubribles. PJ, todo PJ que tiene así pataditas de 2 hits son bastante, bastante Sí, está rotazo. difíciles. Sí, buen Y personaje. tiene onda explosiva. Y si lo destransformás tenía Imagen imagen. reflejada. Eso. Sí, Ya ahí sí. ya sube bastante un tier. ¿Y qué tiene? A ver, Sí. tiene esta, la tiene con tres, el otro. Ah, no, pero no tiene las ráfagas comunes. No tiene la menos una. Tiene la común y tiene perseguidora. O sea, es un buen personaje en ambos casos. Es como que le pasa lo mismo que a Trunks del futuro. Es como que el base es un poquito mejor, pero en nivel Que el alto. Super Saiyan. Claro, pero en nivel alto. Por ahí en nivel bajo es un poquito mejor el Saiyan porque es más fácil de usar. Y tiene las ráfagas con dos que es repapita de meter. Yo igual creo que el Saiyan es un poquito más fuerte por el tema de cómo están distribuidos los combos, de que vos tenés patadita, dos heavy finish Sí. seguidos, y hace que con más la velocidad, el hecho de que Sí. tenga dos heavy finish seguidos es muy, muy difícil esto. Sí, es Sí, verdad, es yo justo muy. también había posicionado a ese Trunks, pero si te das cuenta también en mi lista al Trunks en base, a chiquito lo había puesto en los mid-tiers, porque considero que es un buen personaje, sí, pero el Trunks, creo que el Trunks chiquito está más roto, o sea, está como que es más jodido, incluso los combos son más rápidos, Perdón, baja más ¿de quién estás hablando? de ambos, de Trunks chiquito transformado y de Trunks chiquito, de Trunks niño base. O sea, en la lista de Shuel está en el mismo lugar. Sí, y vos los Yo al pusiste. Trunks, yo lo puse Ah. en mi tier. A ver, espera que no lo encuentro. Ahí Sí, está, lo veo en al mi Super tier. Saiyan, lo veo al Super Saiyan en el Gold Tier. Y Yo al lo tengo en mi tier. destransformado. En mi tier, Ah, justo. en la que hay. En la. La que dice B, ¿no? Sí, mi tier, Ah, sí. está bien, sí, hay un millón ahí, no lo encuentro ni loco. Está escondido. Bueno, ¿te parece, Joel, mostrar el proyecto que estamos trabajando? Así hablo yo Bueno, también un poco. dale, dale, se puede. No sé si escuchaste, Billy, si hablaste con Joel de que estamos haciendo una tier list un poco diferente nosotros. Sí, justamente, bueno, ya para terminar, ¿no? Ya estamos terminando. Sí, porque los de abajo es como que, bueno, no voy a discutir si Cell primera forma pertenece en ese lugar, eso la verdad que no me interesa. Bueno, básicamente creo que lo más importante ya lo tocamos. Sí, yo me estaba comentando, Alan, después de debatir un poco nuestras listas, de que estaban armando algo interesante. A ver si Sí, por ahí lo ponen. ahí ya está en pantalla, no sé si lo puedes ver. Sí, sí lo veo, sí lo veo. Bueno, esto es una tier list. Porque es una tier list, para aclarar, pero el concepto es diferente. No se ponen los personajes de mejor a peor, sino que se compara uno con el otro. Lo que están viendo en pantalla se lee de izquierda a derecha, es decir, a la izquierda está el personaje, por ejemplo, el primero sería Android 17, y lo que se mide es qué tipo de ventaja tiene o desventaja contra los personajes que están en la parte superior. Entonces, en el primer recuadro tenemos a 17 contra Android 16. Ahí se ve un 7-3. Ese 7-3, para los que no saben, sería como una especie de porcentaje, si querés llamarlo, de la ventaja. O sea, que esto se traduce en de Como si que juegan 10 peleas. un personaje tiene ventaja sobre el otro, ¿no? Claro, Mirándolos entonces, de arriba abajo. claro. Básicamente es, si juegan 10 peleas, Android 17 debería ganar 7 y Android 16 debería ganar 3. Eso, así se mide más o menos, ¿no? Como para que se entienda qué es lo que queremos poner. Después, bueno, obviamente le pusimos los colores para que sea un poco más fácil de ver, ¿no? Tipo, si el matchup es positivo, va a estar en verde. Si es neutro, es que 5-5, estaría en amarillo. Y si está en rojo, es negativo. ¿Por Vale. qué decidimos hacer esta tier list? Si vos te fijás, Billy, en la pantalla,
Pusimos un total de 40 personajes, o sea, si Joel después corre la barra para la derecha, va a haber más, ¿no? Pero vos fíjate, estos son los que están terminados, ¿no? Porque faltan muchos todavía, por eso no la mostramos entera. Pero fíjate, 17 no tiene mancha negativa hasta ahí, hasta la vista. No, estoy viendo puros verdes, verde, verde, El, o verde. sea, el único es él, que es un 5-5, ¿se entiende? O sea, 5-5, imagínatelo como que el que es más Pero habilidoso gana siempre. con Cell primera forma, tú lo pudiste con No, no, 17. Cell es forma perfecta, es el de los filetes. Perfecta forma. Dale, dale, sí. Claro. Y Bueno, ahora dice, me dime, gustaría dime. mostrarte o que llamarte la atención a un personaje como, por ejemplo, Daura, Goku Early o Super Saiyan 4, que son los que están ahí abajo. Creo que nadie discute que son buenos personajes, No, son que tienen buenos, sus son cosas buenos. muy positivas. Y sin embargo, fíjate los matchups. Es como que están en desventaja siempre. Obviamente estamos hablando de los top tier, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, fíjate, por ejemplo, Daura contra, no sé, contra Arale es un 4-6, contra Falle Cuatro, es un seis. 4-6, o sea, tiene mucho, mucho negativo. Y los que son positivos, tampoco es que los gana 8-2, ¿se entiende? O sea, los Claro. pocos matchups que gana, no es que los gana por afano. Y los que Están pierde, ahí sí. reñidos. Claro. Mismo, bueno, Baby Mono, si vos te fijás, no está a la izquierda, está en vertical, ¿no? Sí. Pero Baby Mono contra Goku Early gana 10 veces. O sea, Goku Early Sí, 10-0. básicamente, o sea, no puede hacer nada, ¿se entiende? Yo creo que Ahí está la la diferencia, razón, pues 10-0. claro. Yo creo que este tipo de tier list, si bien son muchos datos y es difícil de leer, digamos, como que uno se tiene que Y sentar. una Sí. pregunta, Alan. Esos parámetros, o sea, digamos, esas clasificaciones que tú has hecho, ¿bajo qué parámetros? O sea, ¿cómo clasificaste de tal manera de que se piense de que puedan llegar a esa cantidad? Porque, por ejemplo, acá te podría discutir. Tú me dices, acá yo veo en el cuadro un Baby Mono contra Goku Early, un Sí. 10-0 para Baby. Ahora yo te digo, el Goku Early es el que tiene el Kaioken, ¿verdad? Sí. Goku Early obviamente va a estar corriendo en todo momento porque no le va a jugar cuerpo a cuerpo ni a balas al mono Baby. En una de esas por ahí que lo ciega con el Taiyuken, se esconde, hace la Genkidama y por ahí que le saca, no sé, dos peleas, vamos a decirlo, ¿no? Un 10-2, 10-3. Sí. ¿Cómo sacaste ese cero? O sea, como para decir que le Claro, podría bueno, ganar 10-0. los números. Serían nuestras opiniones, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que justo ese caso que vos decís sea 10-0 en vez de 8-2, bueno, es una opinión, simplemente es una opinión. Claro. Pero al mismo tiempo creo que, si bien obviamente estamos, Joel y yo estamos bastante fuera de la actividad y de lo que es. Actualización, mujer. Exacto. No creo que la hayamos cerrado por tanto, digamos, vos podés discutir. Sí, a ver, te cambian algo que Goku Early sea 0-10 o 8-2, es tanta la No, diferencia, no, digamos, no. no. Sí, No, pero obviamente podría se. ser más diferente que vos me digas, ponele 17 contra Cell, no es 5-5, es 6-4. Bueno, capaz ahí sí hay una diferencia. Ah, Pero, claro. o sea, no creo que la hayamos cerrado por tanto. Igual cada uno tiene su opinión, ¿no? Uno puede decir, no, Igual yo juego. y tendríamos que analizarlo, ¿sabes qué? Más a fondo. Yo creo que con la opinión de jugadores activos de mayor nivel, ponete Pandu, Sodo, Jean Paul, no sé, jugadores que de repente puedan decir, bajo su experiencia propia, ¿no? Actualmente, un supuesto, ¿no? Pero no O sea, puedo un tocar, supuesto. no puedo tocar, no se puede acercar. ¿Te vas No, a decir eso? ¿Ah? Quiero aclarar una cosa. Esta tier list, ya llevamos laburando en la tier list, ¿cuánto? Unas 2-3 horas y tenemos completos, no sé, 10 personajes y nos faltan 30. O sea, es mucho laburo. Está. Es mucho laburo, así que, Sí. digamos, si a alguien no le gusta que la haga uno, porque la verdad, mira, ahí mostró No, es todos los una personajes para chambaza. que vea. Es un chambón, es un chambón. Bueno, ahí que está entera, quiero que veas una cosa, Billy. Fíjate, nosotros hablamos, ¿no? De cómo Cell es un personaje súper completo. Sí. Fíjate la columna de Cell, si lees mirar en vertical, que es más fácil. Sí, sí la veo, sí la veo. Estoy en la laptop. Tiene todos matcha positivos, básicamente. Sí. Digamos, no. No, no. O sea, es un personaje que lo vas a piquear y sabés que no vas a perder, básicamente, por defecto.
porque tu personaje es Sí, está peor que el bien. otro. O sea, yo digamos, esta parte la hice yo, más que nada, la de ser la de los God Tier, y a mí me parece que por el... Yo como que pienso, bueno, está bien, vamos a pensar cómo sería Cell. Sí, las herramientas siempre son muy buenas, pero cuando quiero pensar algo, pienso la técnica que tiene con la imagen reflejada es como que rompe absolutamente todo. Si bien otros personajes la tienen también, no es el único que la tiene. Con Cell se puede aprovechar de otra forma, porque tiene imagen reflejada, punish de rayito. Los rayitos los tiene siempre. Dos barras las carga por defecto. Entonces, es como que cualquier cosa que vos haces, el tipo ni siquiera tiene que esperar tu error. Tiene que esperar a tener una oportunidad de meterte imagen reflejada y rayitos. Y encima, te puede hacer la imagen reflejada y quedársela todavía. Porque ponele, no sé, ejemplo tonto, te quiere hacer el combo, te está haciendo otra persona el combo y te hace el sexto golpe. O el quinto golpe, no sé, no me acuerdo cómo se llama, es cuando haces X cuadrado, y ahí el tipo te hace la imagen reflejada, se recupera, pum, filete, ya está. Y se guarda la imagen, o sea, tenés que ir y sacársela. Y no es que se la Sí. sacás y le ganás, se la sacás y sigue en ventaja. Entonces, Claro. puede hacerte eso, se puede ir para atrás, y si lo vas a buscar con rayitos, el tipo te cachetea los rayitos, se hace carga media imagen reflejada más. Y encima sigue en ventaja. O sea, tenés que irlo a buscar sin rayitos. Es como que eso hace de que el matchup se reduzca, que tenés que ponerle a alguien con el ataque de velocidad para poder no dejarlo respirar. Y aún así todo, le haces un ataque de velocidad, te hace la imagen reflejada, se cancela la guardia, te mete el filete. Y listo. O sea... Bueno, otra cosa que tiene este tipo de tier list es que, por ejemplo, Cell no es un personaje que vaya a ganar un matchup 8-2 o 9-1. No, no va a pasar. Creo que no hay ningún matchup que vos me digas Cell lo destruye. No, 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 de hecho, que capaz que la mayoría son hasta 6, hasta 6.5, 3.5. O Sí, estoy viendo, ahí estoy viendo. sí, creo que el más zarpado es 7-3, básicamente, a favor de 7-3, Cell. sí, más de eso Sí, no hay. 7-3. Claro. Pero, por ejemplo, si vos después te vas a Broly, por ejemplo, ya Broly tiene muchos más matchups que son 8-2. Claro, más diferencia, más Alguno diferencia. debe haber que es 9, sí, 9-1 contra Goku Early pusimos. 9-1 contra Piccolo Finn. Pero la mayoría son 7-3. La Claro. mayoría son 7-3, tipo de 7-3 para arriba. O sea, los son 6-4 contra los que son justamente God Tier, que son Trunks Super Saiyan, Super Contra 17 para personajes no mí. mueven, ¿no? Claro, contra personajes, exactamente. Y contra los que lo mueven, Sí. ¿viste? O que tienen alguna herramienta para defenderse, ya es 7-3 o 6-4. Pero si no, en su Como lo mayoría pusiste son. con los con Gogeta 4, por ejemplo, que es uno de sus. Ahí está. Broly Gogeta 4. Para A ver. mí no es counter, antes que lo diga, para mí no, Gogeta 4 no es counter de Broly, simplemente le puedo hacer frente, son dos cosas distintas, pero estoy buscando Gogeta 4, acá está, 6-4 Es para Broly. 6-4. Sí. Yo le Bueno, pondría 5-5, pero 6-4 también. justamente esa es un poco la idea, ¿no? Como, bueno, ok, ponele, sí, Broly es el mejor personaje del juego, y claramente los matchups lo reflejan, ¿no? Pero después cuando te vas a este tema, ¿no? De Cell o Gogeta, Kid Buu, yo qué sé, esos, empieza a haber una diferencia. Que vos, por ejemplo, en la tier list, ¿no, Billy? Incluso en la tuya también, por más que pusiste más categorías, es como que cuando bajás de una categoría a la otra, hay mucha diferencia. Hay muchísima diferencia. No sé si estarás de acuerdo en eso. Sí, por algo los clasifiqué, ¿no? O sea, de verdad Claro. que, Alan, yo esa lista la había hecho. Yo eres testigo. Ese día le dije, yo tengo tiempo, quiero hacer algo. Y le digo, pásame el link y esto, que el otro. Me explicó cómo hacerla, todo ahí, viste, como Sí. probando. Y ah, bueno, vamos a darle, pues. Y la hice así rápida. Pero claro, ojo que sí estoy de acuerdo con lo que hice. Por ahí que bajaría uno, subiría uno, ¿no? Subiría de Claro, repente a pero uno, ju pero. justamente al margen de eso, ¿no? Que es como, bueno, detalles. Ajá, Pero a mí detalles, detalles. lo que no me gusta de las tier lists, así como las que mostramos al principio, es esto, ¿no? De que vos bajás un escalón y de repente la diferencia es gigante. Yo creo que hasta Gold Tier, digamos, de ambos, ¿no? Sí. Hasta ahí está más o menos parejo, pero de repente ya bajás de Gold Tier y ya son, no se pueden usar los personajes. Son como demasiado O específicos. sea, no se puede usar contra los God Tier. Por ejemplo, Piccolo Finn es un personaje de puta madre, pero no puede hacer nada contra Broly. Sí, Y olvídate. contra 17, más o menos. Y contra Cell, sí. Algo puede Y mira, hacer. creo que
viendo, justo con Joel coincidimos en Pico Rofín, nos pusimos en high tier. No, sí, Pico Bueno, Rofín también es un personaje muy bueno. yo estoy viendo Picoro Finn, tiene bastantes matchups positivos, la mayoría son 6-4 los positivos, ¿no? Pero después tiene un par que son, bueno, contra Baby Mono 1-9, y después tiene un par de 3-7 contra Trunks, Super 17, Super 17 es 4-6. Pero tiene un par que son horribles, o sea, no los podés jugar. Ahora que Good, de Good Tier para arriba, creo que ya es otra categoría. De Good Tier para arriba. Claro, justamente a eso voy, ¿entendés? Picoro Finn es flor de personaje, sin embargo, cuando lo pones con un Gold Tier, no puede jugar. No. Y a mí me parece que este Le tema de malogran ponerlos toda la así. película. Le malogran toda la Claro. película. Porque siendo un buen personaje lo tiran muy abajo. Por eso. Y entonces, como que bueno, ponerlo así con números y colorcitos, Acá capaz tengo un comentario de Pan Tostado. Dice: Billy se queja de que uno tiene defensa y Piccolo Finn lo pone arriba del mismo. Pero mira dónde está Kibu y mira dónde está Piccolo. No, pero fíjate, mira en el Insta, ahí para Pan Tostado y ahí le respondo: mira dónde A está ver, Kibu y mira dónde está para. Piccolo. A ver, a ver. No está ¿Dónde abajo, no está está. Piccolo? Piccolo está en High Tier. ¿Y cuál era Sí. el otro que había mencionado? Perdón, ya me olvidé. Kibu, Kibu. está ahí en la lista. Sí, no lo Está puse en la arriba. misma. Ah, no, mira, Claro. verdad. Ahí el que puso. Claro. Antidefensa de Piccolo y pone Piccolo. Ah, claro, porque él entendió que es porque está arriba. No, no, claro. No, no, ni siquiera. Está a la No, izquierda. creo que está confundido con tu lista, Joel. Debe ser, Porque debe mira, ser. porque la mía está en la misma dirección. Y yo la puse básicamente porque ambos tienen pues el combo seguro que es el cañón de Ki, la patada voladora y muy aparte de que Picoro en sí es un personaje que yo uso bastante. Sí, Piccolo es un personaje Entonces, como muy completo, tiene como mecánicas sí. interesantes, es como, pero no pasa, digamos, no tiene nada súper roto. Pero pienso que le gana a la mayoría de los que está en high tier, está peleado con todos esos, y los que están abajo creo que les gana a la mayoría. Piccolo Finn contra Sí. Goku medio, para mí gana Piccolo Finn. Sí, Ahí no vas, de hecho, 6-4, con pero razón. gana. Cada Piccolo los top tienen casual. Sí, puede ser. Sí. Pero Igual que bueno, pues. Krillin, yo también a Krillin también lo pongo en esa categoría. Cuestión que los 40 personajes que elegimos, los elegimos en base a la tier de Joel, ¿no? Sería desde Broken Tier hasta High Tier inclusive. Y bueno, cuando la terminemos, liberaremos para que lo puedan ver y puedan filtrar como les guste, digamos. Pero Seguramente hay bueno, creo que. bastante que acomodar ahí. Sí, eso lo aclaré igual de que, digamos, es mucha opinión, pero que dudo que la hayamos cerrado por tanto. Dudo que un matchup que hayamos puesto, no sé, 7-3 en realidad sea 5-5, ¿entendés? No, lo dudo mucho. Claro, sí, en ese caso sí. Sí, por ejemplo, Piccolo Finn contra Goku medio puede llegar a ser un 7-3 para Piccolo Finn, capaz desde mi punto de vista, pero lo dejaré en Claro. 6-4. Pero bueno, es otro tipo de tier list. Como bueno, como también aclaré al principio de todo, las tier list son bastante opinología, son muy del momento. Sí, aparte es algo como muy abstracto, digamos. Yo, por ejemplo, mi tier Sí. list la hice muy en papeles. Mi tier list es totalmente en papeles. A ver, la voy a poner en pantalla mientras. Es como, bueno, acá, este personaje está acá porque tiene estas determinadas opciones y en las mejores manos, básicamente en las manos de un TAS. O sea, no exactamente de un TAS, pero en las manos perfectas, este personaje gana por estos motivos. Por eso, como vos dijiste, Alan, la tier list de Billy es un poquito más interesante porque tenés un matchup arriba que están como, que si bien en la mía no están, pero son personajes que tienen algunas herramientas, a pesar de tener falencias, caso Yajirobe, caso el Kid Trunks, que tienen ciertas falencias que en papeles no las ves tanto. Exacto. O sea, por eso la mía es como muy, muy, muy de papeles. En realidad yo me concentré más que nada en la parte de high mid tier para arriba. Y hasta ahí nomás. Te diría que de high tier para arriba es todo lo que hice concentrado. Lo demás medio como que un poquito tiré fruta, no les voy a negar. De hecho, a Android 13 capaz que lo subiría a high mid tier. Pero bueno, le mandé fruta a lo loco. Sí, son como. Nada, hay un chiste sobre los físicos teóricos, ¿viste? De que los físicos todo piensan en el vacío, ¿viste? Tipo en una situación perfecta. Y bueno, sí, las tier list son así también, es como. Claro, sí, totalmente, la situación perfecta. Sí. Bueno, si no se tiene algo más para decir, yo acabo de tirar en el chat a ver si alguien se prende para unos matches online. Pareciera que no, así tiro. Si quería tirarla, tengo una propuesta,
que ya anduve hablando con la gente del grupo, que vamos a hacer una tier list, la que hizo Gardar, creo que lo hizo con los chicos uruguayos, hasta donde tengo entendido, no sé si es la oficial o no, pero que la voy a poner en pantalla, a ver si la tengo a mano, si la tengo a mano, la tengo que tener por acá. Tier list Gardar. Si no, la bajo. Bueno, la voy a bajar de De hecho, nuevo. yo la tengo, yo tengo la de Dale, Gardner. pasámela. ¿Te la pasas? Sí, sí, Dale. De sí. hecho, tengo la tier list de todas, pero no creo que las pueda poner porque me dijeron de que al final vamos a poner todas las tier list, todas las que sí. Lo que Está pasa es que bien, no hay problema. cada país está haciendo su tier list, ¿no? Cada comunidad está haciendo según su realidad. Esta que es. Esta es la de Gardar, casi seguro. Sí, creo que es esta. No te pases Que de está Broly la arriba de todo foto. solo. Guarda, Tier déjame list buscar. Gardar. Sí, que está Bardock. Están los monos también. Sí, es esta. A ver, la quiero Ya, poner. acá. Yo justo la estoy poniendo ya. Ah, ahí, ya. Suelta nada por pasártelas. Bueno, voy a reemplazar. Bueno, va a quedar muy Sí, ya. cochino. Pará, vamos a hacer. Esta la voy a ocultar. Y está, dejo solamente la de Garda. Bueno, la temática sería jugar que de esta lista los que estén en el rango S, así sea ese menos, hacer un 3 versus 3, ¿sí? Pero que cualquiera de que esté de S menos para arriba gasta un slot. O sea, solamente te puedes piquear un S. O un S menos, o un S, o un S más, o un Z. Pero, vos decís, bueno, listo, van a picar todos Broly, obviamente. No, no, no. Broly y Cell hay que elegir los base. Esas son las únicas condiciones. Es decir, es muy probable que veamos muchos 17, pero No, vamos no a lo vas a, verlo. no, 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 no lo vas a escoger a Broly ni a hacer base ni a Balta. Es que lo mismo que va a pasar que pasó en Mirá, Argentina en yo los. lo que creo de todas maneras es que Cell base no lo están sabiendo usar. Cell base y el segundo Cell para mí son asco, pero es como que tiene un Sí, game no, plan fue. muy, muy, muy especial y hay que como que saberlos usar muy bien. Por eso no los van a elegir, pero ambos tienen Taiyuken. El Cell los dos chupan vida, pero específicamente el segundo tiene un ataque de velocidad que te roba vida y se recupera la barra. Y encima te tiene el agarre ese del orto que se recupera, se puede recuperar obviamente energía. Te saca energía con la misma que después te hace el ataque de velocidad. O sea, es un muy buen personaje. Lo que tiene malo como que es lento y eso, pero es un personaje tipo como yo lo usaría 16. Un personaje que lo tenés que usar medio como tranquilo, a esperar, a cargar, a no ir a buscar, a jugar bien defensivo. Lo que tenía justamente este Cell, ¿qué tiene en el cuarto golpe? ¿Alguien se acuerda? Yo estoy casi seguro que ¿Cuál? tiene ¿El la onda Blaster. Casi seguro. primero? ¿Cuál? ¿El filetes? No, en el quinto golpe de los cuadrados. Yo estoy No, entrando pero igual. qué es él, qué es El él. segundo, perdón. Creo que sí, de onda Blaster tiene la cuarta. ¿Onda Blaster? Sí, tiene onda Claro, Blaster. entonces tiene un combo seguro. A ver, ya estoy por Sí. confirmar. Tiene un combo seguro, entonces no es ninguna boludez eso. Sí, tiene un combo seguro, tiene la onda Blaster. Entonces, metes onda Blaster y después metes agarre. Y sacás cuánto de espalda, por ejemplo. No, perdón, de frente, que es para donde sirve. De frente. Toc. Y metes. Con agarre, sacó 3000 más agarre. Uf, 3000, 3100 y 3500 son 6500. Saca con agarre más la vida que se recupera, Claro, más rápido que se recupera, más lo que Robin. te roba de energía, de ki. Y después te mete el ataque de velocidad, que el ataque de velocidad, ¿cuánto saca? O sea, no, Siete, creo. no es algo súper roto, digamos, decir de God Tier, pero es un muy buen personaje. Sacó Pero en el 7500. camino Sí. puede ir recuperando en el camino barra y por ahí que se transforma, ¿no? Esa es la idea de los tier Claro, o sea, no, no te digo si es para usarlo toda la pelea así, pero es un personaje que list. es, ponele que vos te No, elegís el base estratégicamente. y lo transformás y sabés usar a este Cell, te podés recuperar las barras de vida, podés llegar a recuperar y tener completo el otro Cell, mientras que agaste a palo la mitad del equipo. O sea, es un game plan muy específico, tiene sus debilidades obviamente, no está súper roto, no es que vas a ganar sí o sí como ir con Broly todo para adelante y pegar y apretar cuadrado. Pero es un plan muy bueno. Lo que pasa es que se necesita manos y cabeza. Y no sé si gente que está acostumbrada a usar a Broly, obviamente no tiene eso. Pero bueno, a mí me parece que sería muy interesante verlo en acción. Pero por eso mismo está 17. O sea, es muy probable que la mayoría termine eligiendo 17 y lo termine baneando y a la concha de su madre. Pero, o sea, la idea es como que no haya abusos y no sean todas las peleas.
Cell, Trunks 17. Ok, ¿quieren elegir a uno? ¿Quieren llorar? Bueno, elijan a uno, está bien. Pero con condiciones, ¿viste? En el caso de 7 todavía no le puse ninguna. Estaba pensando en que de última se elija primero sí o sí, pero no, por ahora no quiero meterle tanta condición, lo quiero hacer sencillo. No sé qué opinan. Y el que va a jugar y le va a pasar mal sos vos, así que. Yo no voy a jugar. Ah, ¿no? No, Ah, los que van a entendí que jugar. querías jugar. No, no va a jugar la gente. Se hace la diva. Se hace la diva, se hace la Obvio, diva. papá. Tiene que haber 500 suscriptores, si no, no juego, papu. Es así. Pero bueno, ¿qué piensan de la idea, digamos, de la idea de solamente, no de cambiar el meta, sino de hacerlo, renovarlo un poco? O sea, hacer una especie de parche esto, de update. ¿Qué piensan ustedes dos? ¿Me Sí, gustaría escucharlo? yo. Yo Dando, decí vos, pienso, Bill. a ver, yo pienso que sí, está bien, ¿no? Que debería haber una bandis, sí, de todas maneras, pero te lo digo ahora, Chuel, o sea, te lo digo así, Pero vos viste estás, que quizás. yo no propuse ban list, ¿eh? Yo lo que estoy Lo que proponiendo es pasa, limitación. Ojo, son dos cosas distintas. sí, pero pasa que quizás en algún momento, vamos, 2 años atrás, 2 años para atrás, no te hubiera dicho que no, porque yo todavía era jugador activo, entonces. Porque las ¿Qué te pete. decía en ese tiempo? ¿Te acuerdas qué te decía en ese tiempo? No, que el 3 versus 3 y esto, ¿no? O sea, es como que yo jugaba y tú no jugabas y esto. Entonces, yo pensaba en ese momento como jugar, como player, ¿no? Y porque estaba en mi momento, ¿no? Estaba en mi momento. En que... Pero ahora, como ya no juego, entonces te podría decir que sí, para hacerlo más interesante. Pero ahora viene ahí. La otra cara de la moneda, ¿no? En donde la gente Los actual llorones. me va a decir, claro, porque como tú ya no juegas, ahora te vale verga. Entonces, ahí viene, pues, ¿no? Ahí viene la pelea, ahí viene la cosa. Así Mirá, que a ver. no. Sí, Alan, ¿qué vas a decir? No, que esto de querer cambiar la meta me parece muy interesante, porque es como que, justamente lo que hablamos hoy, ¿no? Hay personajes que no terminan de ser totalmente explotados. Claro. Tienen matchups totalmente horribles y hace que no puedan ser picados nunca. Y capaz eso está interesante, como para decir, ok, yo qué sé, ponerle Butens, ¿no? Por decirte algo. Bueno, a Butens lo puedo piquear y no me come el slot de los Gold Tier. No, lo estoy tirando así nomás, no sé si es así, ¿no? Y bueno, y capaz lo puedo piquear y puedo sacar tech, yo qué sé. Estaría bueno por ese lado. Mirá, a mí lo que me parece, por ejemplo, es que si yo piqué un Piccolo Finn, de hecho, la mayoría termina picando Piccolo Finn, pero es algo mucho más interesante de ver, más allá de eso. Y puedes piquear un Piccolo Finn y no vas a tener problemas en enfrentarte, por ejemplo, a un Gogeta. O sea, si bien gana Gogeta, Piccolo Finn le puede hacer pelea tranquilamente. O sea, igual en teoría, yo calculo que el primer slot se lo van a gastar en 17, la mayoría de entrada. Vamos a ver qué pasa. Pero ponele que no. Ponele que eligen a Trunks. O ponele que eligen al dragón. Piccolo es tranquilamente competitivo contra esos. O ponele que Sí, eligen sí. a, no sé, bueno, Saiyan 4 no. Bueno, a la Ley también. O sea, siguen siendo personajes que son muy zarpados. Pero al no estar Cell y 17 en el mismo equipo, los dos juntitos, ahí ya podés piquear un Piccolo Finn y empezar como a hacer algo, a dar un poquito de presencia. Mira lo Sí, que pone sí. Yo comentario de espanto. creo que lo de hacerlo más interesante, igual obviamente es subjetivo, ¿no? Ahí vas a tener a todos los players diciendo, no, pero yo me divierto jugando con los top tier, y bueno, sí, capaz que se divierte. Pero por eso me parecía más interesante lo de querer cambiar un poco la meta a la fuerza, digamos, ¿no? Sí, o sea, a ver, esto sería, digamos, para los streams y para cagarse de risa. Después, si Claro, gusta, claro, no, no sí. es que le vamos a obligar a nada. Acá cualquier juegue como quiere. Yo lo propongo, darse el espacio para que jueguen, streamearlo y que se caen a madrazos. Pantostado todavía no se fue a dormir. ¿Qué era que decía? A ver. Sí. No, hay un dato curioso que quiero decir. Dale. Justo cuando todo pone, dice en el chat, Babi debería subir a S para equilibrar los teams. Claro, ahora lo dice, pero quiero recordarle aquí a Pandostado, se lo digo aquí delante de todos, Oh. que en el torneo, cuando era el torneo por el top de Argentina, Sí. cuando él decía que les iba a mostrar la realidad a todos en Buenos Aires, él me dijo, o sea, a mí, yo le nombré a ese personaje sobre Babidi, porque nadie le tomaba en cuenta. Eso fue incluso antes que los argentinos, que Pando venga a Perú. Estoy hablando del top de Argentina, del último top de Argentina. Entonces yo le decía a Pato Estado todo lo que tenía ese personaje de por sí,
Y justo le preguntaba a él si era muy bueno en los choques, porque eso también importaba, ¿no? De que si eras bueno en choques, porque Babi es un personaje de Spam. Entonces, a partir de ahí, Pan Tostado le empezó a agarrar, antes de que viaje para Argentina, le comencé a decir todo lo que tiene ese personaje. Y bueno, él lo fue practicando. Cuentan por ahí, no sé si sea verdad, de que Pan Tostado le ganó peleas ahí en Argentina a varios. Con ese personaje, con Babi, Ah, mira vos, o sea, fue gracias a Perú, vos, Billy, que tenés el ego de Perú allá arriba. ¿no? No, le digo Perú, yo hablo por mí. Ah, bueno, por tu ego. Más todavía, más ego para él. Más todavía. Ya, ya, ya estoy Qué como argentino, ya estoy como argentino. se estás inflando ya. Falta que Sí. te faltan las copas nada Sí. más. Bueno, Y bueno, no. también otra Ahí cosa cuando. que quiero Cuéntame. resaltar es de. Por ejemplo, volvamos a lo de los S-Tier desde el S-. Fíjate que ya una vez que sacás un poco a todos tantos personajes rotos, ya podés empezar hasta a piquear, no sé, qué hay ahí abajo, más o menos, de la B inclusive. Goku Saiyan 1, bueno, Goku medio sabemos que re va. Namu. Goku en pata, Namu. O sea, No, muy bueno. No te del, o metas con sea. Namu, no te metas con O sea, ponele, qué sé Namu. yo, de la C ya viste el Bardock, ya es otra cosa, pero es piqueable. O sea, es muy piqueable. Por más que haya, aunque sea un Cell, o un 17, o un Trunks, es piqueable porque contra el resto, era lo que hablábamos hoy, de los que están más arriba anulan absolutamente al resto. A todos los que están en la A, todos los que están en S menos, básicamente los anulan. No tanto a los de la A, pero a los de la B están anuladísimos. Muy anulados por un 17. Pero en cambio, vos le sacás a 17 y a Broly, ¿sí? Y los de la. Todo lo que está en la A, en la B y hasta en la C son rejugables. No todos, pero la mayoría. Sí, incluso te diría que los que dice ese menos, sacando al mono y a Trunks, los demás no anulan mucho, ¿eh? Sí, a ver, ¿qué tenemos? Sí, bueno, el Gohan Saiyan 2 yo no lo pondría, ya había dicho antes. Aralén no anula tanto, anula un poquito. Para mí, igual es muy bueno. Yo la pondría Sí, en. La pondría en obvio, S. sí. Porque de última lo que se puede hacer es, para no banear tanto, ponemos a Aralén en S. Sí, igual esta tier list es, digamos, de prueba. En este caso, ¿qué vamos Sí. a hacer? Pero pondría a Aralén en S. Con la de Gardar, quizás al mono. Y los otros que están ahí, ¿viste? No son muy anuladores, salvo Trunks. No. Y hasta ahí nomás. No, igual Trunks es muy bueno. Yo creo que lo pondría en S, pero ¿verdad? Y ya dejaríamos todos los S menos disponibles. Suena bien. Suena bastante bien. Sí. Bueno, a ver si tenemos a alguien que entre a jugar o no. No, parece que no. Tenemos solamente a Steven, así que me parece que no va a pintar jugar más. ¿Vos, Billy o Alan, tienen algo más para decir? No. No, de hecho. Te agradezco este debate porque estuvo muy bueno, en realidad, a comparación de otras transmisiones que hacíamos en Facebook, se vio más ordenado, se vio como que a pesar que en algunas cosas no coincidíamos, A pesar que te tapé el culo, sí. no. Cuando vaya para Argentina me la voy a cobrar, weón. Perfecto. Ya, nada, no, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Gracias a Alan, gracias por ser ahí el juez imparcial. Es argentino, seguramente está de mi Nada. lado, ¿no? Va a decir. Y nada, muchachos, nada. Todo bien, todo bien. Todo bien. Saludos Bueno. para toda la gente. Bueno, saludos para toda la gente, nos vamos despidiendo. Por ahí más tarde volvemos con algunos machecitos online con esta tier list. Así que muchas gracias por haber estado. ¡Chau! Chau.